arriba, caballero, vamos para casa de Maga, que está embarazada y necesita ayuda. Esto no tiene nombre. Esto no tiene. Ya lo tendrá, ya lo tendrá. Esto no tiene nombre. Esto no tiene. Esto no tiene nombre. Necesita ayuda. Cometí Surgery y me cambió la vida, porque después de yo pensar que no iba a recuperar mi cuerpo, aquí lo recuperé. Por eso hoy luzco lo que quiero, luzco los mejores bikinis, luzco mis vestidos, mis shorts, todo. Ajustado al cuerpo, lo mismo ancho y ajustado, pero no tengo pena de ningún tipo. Paseo ante quien sea, playa, piscina, no tengo problema ni pena de nada. My Cosmetic Surgery me cambió la vida por completo. Y te la puede cambiar a ti. Por eso llama My Cosmetic Surgery. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Cara. Estás en My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación y la que tiene montones de opciones para todos los bolsillos. Ven. Si quieres tener el cuerpo de tu vida, llama a My Cosmetic Surgery enseguida. Sí puedes lograr el cuerpo de tus sueños. Puedes acceder a un plan de financiamiento, pagar a plazos o aplicar a una tarjeta de crédito. El día.
dinero sea un impedimento para hacer el cambio que tanto deseas. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. La plataforma VX Power Simplay está diseñada para personas de cualquier edad y condición física. VX Power Simplay produce contracciones reflejas en los músculos más rápidos que cualquier otro ejercicio. Di adiós a tus dolencias musculares y articulares. ¿Qué estás esperando? Llama ya al número que aparece en pantalla y ordena tu plataforma vibratoria VX Power Simplay. ¡Acción! Bueno. Hola. Chiqui, qué calor hace, ¿no? Una temperatura que te está así quemando. ¿Qué? ¿Quemar qué? Que estás quemado. ¿Que estás quemando qué? Que estás quemado, que la temperatura está quemando. Ya. Sí. Uno que tiene así una cierta, como una especie de fogata. ¿No esperas a alguien o estás acá con qué? No, estoy aquí, casual. ¿Para quererte? No, también para adorarte. Aquí, sentada tranquila, pasándole una copa. ¿Y solo como que volteas de allá para acá y de aquí para allá? No, es que, ¿sabes? No, soy argentina. Sí. Tengo que ser el centro, el foco. Sí, no, el centro, la derecha. El salvaje, la policía. A ver, ¿y tú estás aquí igual, casual? No. Ah. Yo, ¿qué te digo? Estoy acá porque estoy... Ándate, chiste, sin simple. Te cuento. No sé. Ve que te cuento. Contame. El caso es que me voy a encontrar con una persona que nunca he visto. ¡Ah, yo también! Sí. ¡Ah, pues yo también! Sí. Eso nos hace coincidir. Me imagino que debe ser espectacular. Yo también lo estoy esperando. He visto unas fotografías que me ha mandado, que tiene unos pechos y unos abdomen. Dios mío, y una pompi. Con tal de que no utilice el Photoshop, todo. Ay, sí, me ha mandado una foto. Bueno, ya que estamos aquí en confianza, yo le he dicho, mira, sí. Amor, no seas pelotudo. Sí. Ven con la melena, porque claro. Vino con... Tiene es una... Un a lo Elvis Presley, tiene una mojona... lo he visto en fotos, ayer mismo conversamos. La mía, no. Y tiene seguramente una cinturita, me imagino. ¡Una avispa! ¡Sí! ¡Pero tú sí tenés suerte! ¡Pero claro! ¡Tú sí tenés suerte! ¡Yo soy una pelotuda! ¡Claro! Porque todos esos hombres que tienen esos tamaños, esos pechos, esas espaldas, por lo general... Perdóname, por lo general... Empieza... Empieza un pequeño olor a flatulencia. Es que sí escrito por lo de... ¡Perdón! Es que tú fuiste no, que trabajaste. Tú fuiste que trabajaste. Tú fuiste. Nos acabamos recién. Tú venías con la bandera. Hemos entrado en confianza. Hemos hablado absolutamente de todo. Hemos hablado de las personas que hemos llamado. Con las que hemos hablado. Pero si tenías algún problema de alergia, podías haberlo confesado. Soy una mujer, una mujer que se respeta, tiene Pepto Bismol en una cartera. Una mujer que se respeta, no le falta el Pepto Bismol. No. Y no me vengas con el cuento de respira para que se acabe. No. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.
casa de Maca. ¡Que no pare la fiesta! ¡Esta es la hora, hora loca! Señores, tremendo programón hoy en Casa de Maca. Tenemos a la lanza y mío Olivera. Y al primerísimo actor Tony Cortés. Después de presentar a Taimí, que quieren verme a mí, ¡no es mentira! ¡Mentira! Comparte, porque hoy se va la máquina de VX Power. Sí, señor, comparta. Hoy se va la máquina de VX Power. Desde casa de Maca. A ver, vaya samba. ¿Sí? ¿Cómo? ¡Eso! Eso necesita taller. Taimí, enséñanos a bailar samba. ¿Eso no es samba? ¿Qué pongo la samba? ¿Eso no es samba? Eso necesita taller. Ahora, a ver cómo se hace. Aquí te vamos a dar una clasecita. Directo desde Tropicana y Udelvi, señores. ¡Eso! Desde Venezuela. ¡Tennessee! Y una servidora le vamos a enseñar. Mira, tira. Dale. Por aquí. ¡Dale! No, tú me invitas a mí otra cosa. ¡Dale! ¿Quién me está aquí al divorcio? No. Oye, no he hecho eso. Tres, va. Y uno, dos. Tres, cuatro. Y uno, dos. Tres, cuatro. ¡Dale! Caballero, la noche promete. Chicho, que está conectado. Ya se te envió tu cadenita. Oye, ya Chicho, ¿qué más te vas a ganar, viejo? Te lo has ganado todo. Chicho, no me la dije a mí. Todo te lo has ganado, Chicho. Ya le enviamos. Y compartan porque hoy tenemos la sorpresa de VIP Joyería. Así que comparte. Yo hice la máquina de VX Power. Tremendo fiestón. Y la samba de Liete parecía que mataba cucaracha. Liete, la acabaste con la samba. No, ni puta. Señores, programón con Tony Cortés. No se vaya, comparta nuestra transmisión. Jaime Olivera, que está por ahí. Vamos a calentar. Facebook, hoy hay encuere total. Mira, de todos. No, yo no puedo. La piscina, porque esa piscina no invita cuerpo. ¡Ay, no! ¡Viva la piscina! Este cuerpo necesita water. Water como a ella. ¡Ay, mamá! Y tirando San Paseo este. Guasa, ahorita. Así mismo. Para no me dejar afuera. Si no...
con agua que me quedo el huracán. Caballero, ya tenemos 258 personas conectadas en YouTube. ¿Cómo está Facebook? Más que en el Facebook, show de Calucho. Tenemos 150. ¡Wow! En Facebook. 500 personas. Comparta nuestro show porque hoy se va nuestra rifa de VX Power. Vamos a estar develando la rifa de VIP Joyería. Vamos a ver qué trae próximamente diamantes, esta... Diamantes. Todo se va. Hoy también quiero agüita. No, es que estoy fumando mucho. Estoy fumando mucho y me falta el aire. Bueno, también quiero agüita. Me falta el aire. Ya le jodí tabaco. Bueno, vamos para adentro. Caballero, gracias. Gracias por estar ahí. Compartan. Taimí. Natalia. Carmen. Nos vamos para adentro porque esto se pone bueno. Esto se pone bueno, mejor cada día. Claro. Lo que necesito es un café, algo para activar. Vamos para adentro, vamos. Porque me lo prometieron. ¿Y dónde te vas a cambiar? Café de chicas. ¿Dónde nos vamos a cambiar? ¿Dónde se va a cambiar? Ven para acá. Ahí se va a cambiar aquí mismo. Ay, claro. En la cocina. Bueno. En la cocina. Y siempre nos tenemos, en los shows son así, las cosas pasan, uno tiene que cambiar donde venga. Voy a tomar agua. Ay, sí, agüita, cafecito, algo. Ay, agüita, te voy a hacer café ahora. Aquí está, sí. Señores, lo de VIP Joyería. Sí, porque ya en el chat hay como un poco de intriga con Chicho, la cadena. Ya Chicho se te mandó. Chicho, tu cadena está en camino. Y aquí está la sorpresa que se va en el show de hoy. Se va hoy, ¿verdad? No, la próxima semana. Próxima, ¿no? Usted comparta. Vean lo que haga hasta mí. Ay, qué verdad. La mejor joyería de Miami. Ay, yo quería hacerte una prendita, un te vamos a enseñar. Tenemos que ir a VIP. Tú lo puedes ver. La gente todavía. VIP. Mira. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! ¿Están viendo? ¡Ay, yo lo quiero! Comparte para que se lo ganen. Si no, se lo vamos a dar mío. ¿Seguro que no se te ve nada ahí? No, no se va a ver nada. ¿Quieres que te ayude? ¿Necesitas ayuda? Esto es así. Al duro y es directo. Estas cosas pasan nada más aquí porque estos señores no tienen nombre. Bueno, ella sí tiene nombre. Taimí Olivera, para el mundo. Tai, estaba viendo unas fotos de... ¿De qué? De tu hijo. Ajá. Que es un hombre. ¿Qué te parece? ¿Y qué edad tiene ya? Esta pregunta como que no me parece. ¡Ay, chicas! ¡Tu hijo! Usted apropiada en este momento. ¡Tiene 25! ¡25! ¡Ay, tiene 24! ¡Ya tiene 25! ¡Ya niña, ahorita ya! Espectacular, de verdad, mi amor. Yo no te conocía. Ay, yo no te conocía. Tengo que ser honesta, yo no la conocía. Y la verdad, me he sorprendido. Un placer. Para que se siente. Ay, igual que yo, nadie. Ahí tenemos una foto con tu hijo. Te estamos viendo. Ay, se me enganchó. Ay, te enganchó. Ay, sufran. Mira, cómo cuestan las mallas. Mira, ya se me abrió un huequito ahí, muchachos. Estas mallas cuestan carísimas. Taimí, sí, estás espectacular. Gracias. Pero espectacular. Bueno, y si tú quieres estar espectacular, pues búscame en Instagram. Ahí te vamos a poner toda la información para que tengas y luzcas un cuerpo. No por estar linda, no por estar rica ni sabrosa, no. Por salud. Así y es. Eso lo hago yo por salud. Les digo porque a mí me dio una trombosis en este pie. ¿Verdad, Taimí? Me dio durmiendo. Tranquila, estaba una cuca. Cuando uno se estira, así mismo. Y digo, ay, estoy deshidratada. Tomé agua, me levanté al otro día para el canal. Pa, del estudio, para el camerino, del camerino, para el estudio. Pa, caminando en tacones todo el día. Allá en el estudio. Ay, caballero, entonces se me está engarrotando el pie. Y lo dejé así, muchacha. Y pasaron los días. Para hacerle corto el cuento, se me reventó una venita. Ay, Taimí, por Dios. Y cuando me dio una linfangitis tan grande que estuve un año, por eso hay gente que me decía, no te veo. Un año estuve hospitalizada. Ay, Dios, con Dios, esta pierna que parecía un elefante. Ay, Taimí. El pie por poco me lo cortan. No, me chiste. No te puedo creer, Taimí. Bien serio, la circulación no me llega. Me llega, pero no me rebota, supuestamente con la fuerza que necesito. Por eso tengo esa condición. Actualmente me trato, me doy masajes linfáticos, tengo que ir mucho al gimnasio, unos ejercicios específicos para que no me vuelva otra vez a repetir. Quedas así. Me quedas así.
Bueno, mira, ahora yo así en las horas locas iba a entrar y las botas. Y tú me decís que yo decía, a ver, ustedes caminen y yo me quedo animando. Y ustedes caminen. Y entonces viene, pa, 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 ta, ra, 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 ra. Y yo venía y decía, dale que voy. Uno, dos y tres. Ay, por ay, Dios. Y yo venía yo, para arriba, y la pata estirada. Y yo aquí, mira, ra, 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 ra. Y la pata dura. Y yo, ta, 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 ta. Y la pata dura, pero no la podía mover. Ay, Taimi. Qué negro, muchacha. Aparte que tú no puedes parar de trabajar con no. tu hija, porque nosotros somos... Madre, tengo madre, una mamá también que gracias a Dios se liberó del cáncer, gracias a Dios, fue una batalla bien fuerte, después de mi mamá salió mi papá, entró mi papá, salió mi papá, espero que no entre más nadie, porque la vida, por la que me dice cómo soy yo, así que como les decía, si quieren un cuerpo saludable, no para verse bonito ni nada, saludable, pues búsquenme, soy entrenadora, personal trainer, de eso ya me dediqué, porque como tengo que vivir así, claro. pues entonces me eduqué, en base a qué es lo que es bueno para cada cuerpo, para cada necesidad. Y bueno, nada, pues me especialicé en eso. Estoy ahora dando clase personal trainer. Estoy haciendo ejercicio. Dije, y la y trabajando, y trabajando todo el tiempo. Está ahí. Cuando empiezas a entrenarme, por favor. Yo quiero ese cuerpo, Jaime. No se lo voy a decir a nadie, porque necesito unas clasecitas de unas cuantas gente por allá afuera. ¿Tú viste eso? Lo más grande, no se lo digas a nadie. ¡Caballero! Caballero, yo se lo voy a decir. Ay, yo pensé que hablabas de Liete. Que hay que darle unas clases. ¿Sí? Les voy a hacer un cuento. No, una pequeña confusión. No nos está viendo. Bueno, esto es un secreto para nosotros, las 300 y los 400. Mira, no se va a enterar nadie. Lo saben más o menos como 800 sí, personas. 300 en YouTube. 400 en Facebook y nosotros. Nadie. No se lo pueden decir ni a Tony ni a Lieter. Por favor. No, por favor. No. Aparte, tú sabes lo que le pasa a Tony, que siempre quiere hacer dieta, pero después por la madrugada le gusta comer el pan. Caballero, pero eso le gusta a todo el mundo. Y tú te dices, no, porque estoy editando. Mijo, que termine de editar, porque lo que vamos a encontrar ahora es la tercera parte. Caballero, si quieren enterarse de eso y muchísimo más, comparta en el show, que esta noche promete. Y comparte para que puedas entrar en la máquina de VX Power, en la rifa de la máquina de VX Power. Ah, bueno, Eduardo, Taimi. Ay, Eduardingui, mira que te he buscado, hasta con el doctor Misael. Le he dicho a Misael, dale, llámame, yo hace... Pues ya sabes. Mira, porque eso, no por nada, sino porque mira, yo tengo una condición, mira, está durísima. No es por nada, es por la... Aparte del ejercicio, es porque se están riendo allá adentro, todo bien. Son malísimos. Tú comparte para que puedas entrar en la rifa de la máquina de VX Power. Porque que comparte se lleva la mejor parte. Se lleva la máquina de VX Power. Además, con solo 10 minutos al día tienes tu problema resuelto. Y tiene una guía espectacular dentro de la máquina donde puedes te enseña cómo trabajar cada parte de tu cuerpo. Además, puedes entrar también en VXPower.com y llamar a este número que está en pantalla. Mientras estamos en vivo, tienes $100 de descuento. Así que tú... Llama y comparte también para que puedas entrar en la rifa de la máquina de VX Power. Ajá, y si quieres comprar tu casita, rentar, no sabes cómo tienes tu crédito, todo, pues entonces ve a Atlas Realty, llámanos por teléfono, me llamas a mí al 786-340-3668 y quizás, quien quiera, mañana a lo mejor ya estamos viendo casa. ¡Ay, qué bueno que te conecté! Sí, porque ahora mismo me dijeron que podía llamar al número. Te llamé y te capturé. Necesito ahora mismo urgentemente una maquinita. ¿Te dieron los $100 de cuento? Por favor, está tu niño. Esos 100 pesos que no se te olvide. Dale, nos vemos ahora. Dale, chichi. Bueno, ya se conectó con VX Power. ¿Se lo enseño ya, Puti? Por favor, cabrón. Ay, no sé. ¿Ustedes quieren verlo? ¡Sí! ¡Uy, ustedes quieren verlo! ¡Sí! Si tú compartes el show de hoy, esto puede ser tuyo gracias a los amigos de VIP Joyería. ¡Oh! ¡Wow! La mejor joyería de Miami. Financiamientos. Ve, si tienes problema con el crédito, no importa. Ellos te ayudan. Te puedes llevar la prenda de tus sueños, tu Rolex. Diamantes, que se especializan en diamantes. Todo lo que quieras. Búscalos a ellos. VIP Joyería en su página de Instagram. Y si compartes este show, te los llevas a tu casa, estos bellos diamantitos. Y si quieres tener su carita como... ¡Culito de bebé! ¡Ay, eso no me lo sabía! ¡Espera, vamos a repetirlo otra vez! ¡Si quieres tener tu carita como... ¡Culito!
café huele espectacular. Sí. Vamos a ver cuándo sale. Estamos en eso. ¿Cuánto cumpliste ya? 57. No, hombre, ¿cómo que 57? Escuchen eso. Dice el hombre que tiene 57 años. Eso no. Bueno, lo de la comida, ¿no? Porque yo soy un gordito. Siempre he luchado con eso, lo dice Carmen Daisy, y es la verdad. Pero tratar de dormir las zonas correspondientes, comer lo más sano posible, cremita, pastillita también para CBD, CBD es bueno. ¿Cómo haciendo? No, en serio, Tony, ¿cuántos años estás cumpliendo ya? 51. Puedes decir que tienes 45. 51 compré. ¿Ya cumpliste? Sí, sí, ya esto es un hecho. Oye, qué lindo es muchacho. ¿Viste? Vamos a celebrar los 51 de Tony. No, yo siempre tengo más. Bueno, vamos a hacer una encuesta en las redes sociales. ¿Qué edad aparenta a Tony Cortés? Yo le he hecho 45 años. No. Así que escriban ahí en nuestro chat la edad que ustedes creen que tiene. A mí me parece que tiene 45. Oye, de verdad quiero felicitarlo, aprovechar para meter esta alumnia. Dale. Felicidades a todos ustedes por este proyecto tan lindo que han hecho. Además, lo que más me gusta es que existe una comunicación muy afable con todos ustedes. Que no hay intriga, no hay miseria humana. No, de verdad. Y que esto no es un... Este sí es el verdadero proyecto de las redes sociales. Sin demeritar a los otros que están al aire, ¿no? Pero esto es muy dinámico, tiene tremendo swing. Y tú estás súper bien, bro. Gracias, hermano, gracias. Déjeme decirle que yo no lo conocía personalmente, lo acabo de conocer, pero sí había seguido tu trabajo y me gustaba muchísimo. No porque estés presente, porque yo a esta edad ya no tengo nada que ocultar. Le digo a la gente las cosas en la cara porque es la verdad, o mi verdad. Claro. Eso en dependencia de cómo tú veas las cosas. Oye, y cómo tú, ahora que estás trabajando tú sobre este tema de las redes sociales con respecto a la televisión, una persona como tú, Tony, que tiene tanta experiencia en tantas televisiones, ¿cómo tú ves este cambio de formato entre la televisión y las redes sociales? La televisión, yo sí te puedo decir que inevitablemente se va a mantener porque es un proceso familiar, pero hay 70 millones de dinero puesto en comerciales que lo están tirando a la basura porque ya la gente no está viendo la televisión como la veía antes, donde tradicionalmente la gente se sentaba a ver televisión. Ahora las redes sociales lo es todo. Todo el mundo tiene un teléfono donde puede ver lo que quiere ver on demand. No necesariamente tienes que ver cuando lo ponen o el proyecto específico. Yo creo que las series de televisión americanas y estas hispanas y de muchos países que se están viendo van a mantener un nicho de mercado. El resto, apaga la vela. Oye, vamos a invitar a la muchachita. Sí, ¿tienes para acá? Campeón, oye, dije muchachita. Sí. Dije muchachita. Tony, dice que grande, que luces súper bien, que parece que tienes 45 años. Hay uno que decía que tenía 52. Hay otro. Que mira, Tony, y te está escribiendo alguien que se llama Mercedes Rodríguez, que dice que por favor te digamos que ella trabajó con tu papá, que se llamaba Antonio Cortés. Sí, mi que era el rastrero, dice, de la empresa Azúcar, que le mandó una foto firmada. Sí, yo dale un beso de mi parte, un beso grande. Yo me siento muy orgulloso de tener de haber tenido los padres que tuve. Que me apoyaron muchísimo. Mi padre es una extracción social muy humilde, camionero. Mi madre, ama de casa, aunque venía del mundo de la televisión, y por eso empecé yo en la televisión. Pero me siento muy orgulloso de eso y me da mucha alegría y cariño recibir un saludo de una amistad de mi difunto padre. Gracias, salud. Pues muchachos, aprovechando, te digo muchachos, porque muchacho. Tú estabas diciendo lo de la edad de Tony, pusiste esto caliente. Sí, así que, ¿qué estás diciendo? Bueno, 51 años, 57. Dice una persona por aquí arriba que para ella, Lady Di, como 100 años, porque desde niña lo estoy viendo en televisión. Mira, eso es algo que me ha pasado siempre. Claro. Hay mucha gente que me ve y me dice, yo era una niña cuando tú salías de televisión. Es que yo empecé muy chiquitico. Yo empecé con 8 años. Tuve la suerte de hacer esa película Los Sobrevivientes con Tomás Gutiérrez Galea, ya desaparecido. Un grande del cine cubano, que es donde yo doy mis primeros pasos. Gracias a José Antonio Rodríguez, maestro, y a Carlos Ruiz de la Tejera, que fueron los que me hicieron el casting. Y bueno, así empecé y me encantaba. Era un muchachón que me gustaba hacer
Burumacas, Muencas y demás. Y mira ahí. Mira. ¡Ay, qué lindo! Viste, Ledesma, que era un titi. Viste, Ledesma. Era un titi, era un titi. Estuvo sus 15, estuvo sus 15. Estuvo 15, 20, 25. 30, 35 y 50. ¡Mira, mi hijo! Mira, esa foto es increíble porque ahí yo tenía la misma edad de mi hijo, 18 años, en esa foto, y mi esposa hizo ese collage, lo subí a las redes y todo el mundo, mira que el muchacho, el niño, no sé qué. Y Yul me escribe, Yul, que era de mi época, me escribe desde Ámsterdam. Y me dice, dile al chamaco tuyo, que él está muy bonito, pero cuando tú tenías 18 años, tenías la casa llena de niñas. Y por eso eras más lindo. Bueno, bueno. Si hay una pila de feo que tiene la casa también llena. No, sí. Bueno, pero acuérdate que en Cuba dice que la suerte del feo la desea lo bonito. Tú lo dijiste, no sé por qué. Yo tengo muy buenos recuerdos de todo lo que he hecho. Además, tengo la familiaridad de ser prácticamente el padrino de esta niña que está aquí. Yo le digo niña porque para mí sigue siendo la María Carla que se montaba detrás de mí en la moto. Ay, sí. Y yo la llevaba para todos los lugares. Y me iba para los conciertos de Tony Cortés y su BM Expreso. Vamos por partes. Yo iba a todos los conciertos. Quería aprovechar que están ustedes dos acá, dos artistas cubanos. Porque si alguien encontró un nicho a su llegada a esta ciudad, a Miami, en la televisión, fueron ustedes. O sea, ustedes formaron parte de una explosión de una televisión local con un grado de calidad, con alto grado de aceptación. Ahora que empezamos hablando de esto de la televisión, de las redes sociales, ¿qué había en ese momento, Tony, que no hay ahora? ¿Por qué antes funcionaba? Yo creo que en ese momento hay muchas personas que pueden hablar lo que quieran hablar y creo que muchos tendrán el derecho de opinar sobre este tema porque han pasado por ahí. En ese momento, Omar Romay, que era el dueño del canal 41. ¡Vuelve! ¿Cómo que vuelve? ¿Tú eres profeta? ¡Claro! ¿Tú sabes algo que nosotros no sepamos? Este está en el chisme. Cuando el río suena es porque piedras trae. Llegamos en un momento muy, muy interesante donde él se había decidido a empezar a hacer proyectos dramáticos y entonces se desarrolla ese tipo de proyectos como Casados y Algo Más, La Flor de Jayalía, y se convierte como un horario de sitcom, que era lo que la gente había dejado de ver de qué pasa USA. ¿Sí? Y entonces fue un boom. Y teníamos tremendo rating. Muy buen rating. ¡Míralo ahí! ¡Mamá, mire ti! ¡Tony, ti! ¡Sí! ¿Tú también tuviste 15? ¡A ver, claro! ¡15! ¡Oye! ¡Tuve 12 y ahora tengo 49! ¿Cuál es el problema? ¡Míralo ahí! ¡Sí, señor! Bueno, en aquel momento todavía ni se subía a YouTube, fíjate tú. Y entonces la gente subían pedacitos y eso. Acuérdate que nosotros venimos de la generación de los teléfonos que daban vueltas. Y teníamos que adaptarnos a todas estas nuevas tecnologías. Yo, en ese momento eran los flip-flops, los teléfonos esos que se abrían, ¿te acuerdas? Tú tenías un Nokia, pero era el grande. Me acuerdo. Motorola está. Ay, Tony, pero mira qué bien la pasamos. Sí. De verdad, mira, se pudo nuclear un buen colectivo de actores y actrices que hicieron posible este tipo de trabajo. Todos venían con mucha experiencia de haber trabajado en Cuba y eso hizo más fácil todo, ¿no? Sí, pero ahora hay muchos actores y actrices en la ciudad también muy capacitados y el fenómeno no se repite. ¿Por qué ese fenómeno? Primero, ¿por qué eso murió? ¿Por qué murió? Hay varias versiones de eso. Vino la crisis, en ese momento se pagaban altos salarios porque todos los que participamos en ese proyecto teníamos muy buenos contratos. Yo cuando llego me hacen un contrato de exclusividad y arrancamos a hacer esto
y de ahí, a partir de ahí, todo el resto del colectivo se le trató de equiparar contratos ventajosos. ¿Se quiere retirar? Que yo te digo las cifras y las cifras eran alarmantes. Bien interesantes. ¿Quiere seguir? Viene la crisis. ¿Diga? ¿Puedo decirlo? No, para qué. ¿Para qué? Bueno. ¿Para qué? Bueno. Ya las cifras no son iguales. Bueno, porque tenemos el público con el. Puedo crear un dolor tan grande. Por favor, traumático. Que ya te vamos a dormir esta noche. Tenemos un público conectado que quiere saber. Sí. Lo que sí te puedo decir. Pongámosle cero. ¿Cuántos ceros? Mi contrato era muy bueno. ¿De cuántos ceros? Era muy bueno. ¿Cinco? ¿De siete ceros? ¿Cinco? 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 ¿Seis ceros? ¿Cinco? Mira, que no sepa contar una persona como tú. Mira, sí, porque esto sí es dinero. Mira, lo que sí te puedo decir que trabajamos muy bien, hicimos cosas muy interesantes, fluía la química. Esa química después se fue desgastando también. ¿Por qué? Fue mucho tiempo. Estuvimos casi 4 años al aire ininterrumpidamente y entonces eso empezó a mellar las relaciones, cada quien, y se empezó a hacer un poquitico insoportable el trabajo, ¿no? Obviamente también nos cansábamos porque era demasiado también. Era desde las 7 de la mañana entrábamos y eran las 11, las 12 de la noche. Yo entraba de noche y me iba de ¿Cómo estaba el divorcio ahí? ¿Cómo estaba el nivel de divorcio en el equipo de trabajo? ¿Entiendes? Entonces llegó un momento que el día entero tiene que haber un roce, porque no todo el tiempo voy a estar de acuerdo contigo, porque a lo mejor hoy aparecí con el moño virado, las mujeres que tienen los días que no sé qué, que no sé cuándo. Pero bueno, mira, los hombres, que las mujeres en la casa también. Oye, ahora que vas a llegar. Pero fíjate, mira, haciendo un estado comparativo, los que trabajamos en la televisión cubana o trabajamos en otras televisiones, sea México, Colombia, siempre cuando se acababa un proyecto, por ejemplo las telenovelas que tienen un principio y tienen un final inevitablemente, siempre te quedaba ese amargo dolor de dejar de compartir con la gente, ¿no?, que tú ya habías creado. Como tuya. En el canal 41 yo creo que también había muchos cubanos, había muchos intereses. Y lamentablemente empezamos, no es el caso de Taimí, por ejemplo, ni de Carmen, pero sí había personas con las cuales ya había una intriga que se iba fuera del plato, ¿no? Sí. Y eso me dio la calidad del trabajo. ¿Con quién te van a encontrar? ¿Con quién tuviste intriga? Carmen, quiere que digas nombres. Yo le voy a hacer una anécdota. Una anécdota que nunca he contado en televisión. Exclusiva. Estábamos haciendo La Cosa Nostra. Yo fui el último conductor de La Cosa Nostra. Estaba María Carla. Obviamente, las relaciones mías con María Carla siempre fueron de muy familiar. Pero María Carla estaba haciendo una función determinada. A mí me era muy desagradable que me hicieran bromas que yo consideraba de mal gusto dentro del programa. Una de ellas, que es la que voy a contar, me pusieron una luz debajo de la mesa de 1000 watts. Imagínate que esa luz me la prendí. ¿Emplumaste esa noche? Esa luz, me caía en los testículos. Ok. Ay, Tony. Literalmente. Eso no me acuerdo. Entonces, ¿tú te acuerdas la de la... el día del maquillaje, que me estaban maquillando y me dijeron que era con las cositas de los muertos, que maquillaban a los muertos? Es que se pasaban haciendo maldad. Eso era una broma, pero aquello yo no lo conocía. Sí, pero el día que tú estás con broma, No, no. Si tú estás haciendo un programa en vivo y te prenden una luz y tú no sabes que existe la luz, la sensación que yo tenía era como si me fuera a dar un infarto. Me subía, se me calentaban las orejas. Y yo decía, estoy muy mal, porque yo estoy en vivo. Y me va a dar un infarto. Entonces, cuando íbamos a corte comercial, apagaban la luz. Y yo no entendía lo que me estaba pasando. Volvíamos y yo me echaba para adelante en la mesa, ¡bam! Prendían aquella luz. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces tú tratas de tener la compostura delante de las cámaras y tratar de llevar el programa. Sí, que tú dices, pero yo estaba muy mal. Y en una de esas me tiro para atrás y veo la luz prendida.
ese día me puse muy pesado. Claro, chico, te desconcentras. Porque no, están atentando contra tu trabajo. Tú, claro, tú puedes hacer bromas, pero si el trabajo peligra, se ve comprometido, claro. Se ve comprometido, ya no estás haciendo televisión. Por lo menos es la vieja escuela que nosotros aprendimos, donde un cartel de silencio era ni una mosca volaba. Cuando un floor manager te decía ensayo en seco, ensayo con cámara y vamos directo, claro, se respetaban esas cosas. Esa fue la televisión que yo aprendí, la que aprendió y la que hizo por mucho tiempo tu mamá, Coralia Veloz, la que hizo tu hermana Taimí, Carmen Deysen. Yo cogí un remanente de esa televisión. Había un respeto para hacer las cosas. Y aunque tú tengas un programa que sea un programa como este, que tú rompes los cánones, porque esto es internet, esto es otra cosa, yo tengo que adaptarme. Tú eres un chamaco, yo soy un temba. Bueno, ya no soy tan chamaco. Tú ya, sabes, yo fui un chamaco, ya no soy tan chamaco. Entonces, murió. Es un poco eso. Esa flor no ha muerto. Perdón, que me interrumpa, sí, porque están hablando de eso y aquí en el chat me están preguntando, Tony, perdóname por hacerte la pregunta, sí, pero me están insistiendo, sí, que si tú tuviste problemas con Helen de Cosa Nostra. Sí, sí. Con, ¿ese es el nombre? Para mí, por ejemplo, Helen era una excelente, un excelente comodín dentro de un programa. De hecho, si yo fuese a volver a hacer un programa como ese y fuera yo el productor, lo volvería a contratar. Porque era muy buena, era muy inteligente, era muy rápida, muy perspicaz, ¿tú te acuerdas? Sí. Pero no nos llevábamos bien. Y teníamos una cosa que no había química, con Helen en este caso. Yo la respeto muchísimo. No estoy siendo condescendiente, ni mucho menos, porque yo no soy amigo de Helen, pero realmente lo bueno, hay que decirlo, como lo malo, no teníamos química y cada vez que teníamos una interrelación era ríspida y habían chispas, no así con el resto de la mesa, claro, porque yo con el resto de la mesa sí me llevaba bastante bien. ¿Con Cari te llevaba bien? Con Cari sí, yo siempre respeté muchísimo a Cari y teníamos una, en aquel momento hablábamos mucho de temas religiosos y demás, y me llevaba, ella me respetaba, yo la respetaba. ¿Y Cachito? ¿Y con Cacho? Nunca me llevé bien con Cachito. ¿Nunca le quedé una fe? No. Yo pienso que Cachito ha sido alguien importante en la televisión cubana, porque no se puede tapar los trabajos que ha hecho, brillantes, pero nunca, ni yo creo que yo haya sido santo de su devoción como él nunca lo fue mío. ¿Y por qué? Y es una realidad. Quizás sean las formas, quizás sean... Okay. Yo venía con mi estilo. De alguna forma, Cachito ya en La Cosa Nostra, cuando yo entro en La Cosa Nostra, había habido antecedentes muy buenos. En este caso, Omar Moinelo y Seriani habían hecho una pareja súper buena. Ajá. Las otras parejas no las recuerdo muy bien. Bueno, cuando yo llegué, te voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a esta ciudad, a la primera persona que le pedí trabajo fue a Cachito. No te escuché. Que las otras parejas no las recuerdo. Bueno, justo yo entré cuando estaba, yo entré a Cosa Nostra recién llegada acá, tenía 21 años, y yo entré cuando estaba Carlucho y Bonco. ¿Sí? Sí. Y me fue súper difícil porque yo era una niña prácticamente. Y ¿quién me dijiste que era? Carlucho y Bonco. Eran las dos personas que estaban. ¿Quién decía que Carlucho? Lo único que voy a decir de Cachito es que la oída te ha dado la razón. Tú eres el único que tiene esa opinión de Cachito. Chica, ¿cómo tú te llevabas con Cachito? Chica, yo me llevo con todo el mundo. Sí. Okay. Yo no sé si será por mi carácter. Ella es una panetera borracha. No, o sea, porque bebe, porque no, bebe. No, por lo de panetera. Por lo de panetera. ¿Por la panetera o por el alcohol? Cuando, porque se le está haciendo la boca. Cuando yo entré en Cosa Nostra, ya tú no estabas como fija en Cosa Nostra, pero tú estuviste años también. Mira, yo en la Cosa cuando Nostra. Empezó La Cosa Nostra y ya casi hasta los últimos bloques, ya después. Yo, por ejemplo, tengo una gran amiga de La Cosa Nostra. Pero yo sí tuve mis encontronazos con Cachito porque yo tengo. Soy suave, soy así mi carácter, pero cuando me. Se me cruzan los cables. ¿Qué cosas? Se me cruzan los cables. Okay. Sí. Ella entra en crisis de vez en cuando. Sí, gracias a Dios nunca tuvo una crisis conmigo. Y cuando entras en crisis, ¿qué hay que hacer contigo para saber? Dejarla sola. Dejarla fluir. ¿Por qué tiempo? Unos 30 segundos. Okay. Ella respira y vuelve en sí. Okay. Pero con Cachito. Mira, hablando de Cachito. No, Cachito, lo único, una vez nada más me dio. Estoy esperando que me vuelvas a matar.
lejos para entonces volverte a escuchar. Imagínate si me molesté. Porque fue que le pedí, perdóname, estaba haciendo promoción de un disco. Estaba yo tratando de empujar, de hacer un disco con mi pareja, y teníamos como 3 o 4 canciones y ya la estaban poniendo en la cosa nuestra, nos estaban ayudando y la ponían en los cortes. Entonces quería hacer promoción y nos costaba mucho traer a un artista. Le era un poquito más fácil a nosotros mismos que estábamos ahí hacer promoción. Nos costaba hacer promoción, tenías que hacerte la y ahí empezaba tirar el comercial solo. Ay, no, porque nosotros no se quemaron. Y tirarlo como un chiste, y tirarlo. Ay, voy a presentarme en tal lugar, lindo. Ahí empezaba ya el intercambio cultural. Okay. No te daban tiempo. Ella que trabajaba en la cosa nuestra le costaba trabajo. Pero siempre ha sido lanzar sus cosas. Pero te voy a decir, Cachito, yo estuve 2 años y medio ahí en Cosa Nostra. Yo nunca tuve ningún problema con Cachito. De hecho, todavía tengo las mejores relaciones con Cacho y le agradezco muchísimo porque yo aprendí muchísimo ahí, porque era un maestro, fíjese. Y Cachito no dejaba ni saludar a un familiar ni a nadie en Cosa Nostra. Decía que ese no era el programa. Claro. Oye, hay alguien que me está... No, aquí no se saluda a nadie. Era entendible, pero bueno, ya no te estoy pidiendo ni que lo estoy haciendo. Te estoy pidiendo que me des un tiempo, un chance para poder promocionar, porque quería hacer esto. Y no solo en uno, en varios programas quería tirar a ver quién me daba el huequito para poder hacerlo, para poder promocionarlo, para que se llenan, porque si no se llenan los dueños de los lugares no te vuelven a dar la oportunidad para que tú vuelvas, porque no van a perder. Tú empezaste en el Mickey con él. Sí, okay. Y entonces le pedí y me dijo, no, no se puede. La próxima semana puedo, no, esta semana tampoco. Y la próxima tampoco. Y la próxima, coño, viejo. Ha traído en una semana a la misma persona 3 veces, que no voy a mencionar porque es mi amiga y tampoco tiene la culpa. 3 veces, tres semanas consecutivas a esa misma persona, y a uno no le da, aunque sea 5 minutos. Coño, viejo, mira, una amistad mía que perdura hasta el día de hoy, Angelina Castro. Yo creo que estuvo con nosotros, encantadora, estuvo aquí, fue fantástica. En un momento determinado que creé el grupo musical BM Expreso y tuvimos la suerte de hacer muchísimas cosas, estar en los premios de Grammy, tú sabes, el chiripazo de la salsa, sí, por la serie, por la novela que yo había hecho. Y entonces, el año que viene, ¿no? El año que viene. Y entonces ahí el Joey Mermelada viene a cantar con nosotros y el Bonnie, que ahora Bonnie y Kelly. Evly era mi otro cantante, éramos los 3 de la televisión. Y Dairon, ¿te acuerdas? Y Dairon también pasó el del Y entonces vamos a, ¿qué pueblo es? Fuimos a un pueblo a tocar y habían como 4,000 personas y estaba muy buena la orquesta, estaba sonando muy bien y yo me voy emocionando, qué sé yo, y estoy en el medio de eso y se me subió lo... No, porque Freddie Mercury. Entró el espíritu de Freddie Mercury, tiraste para arriba el público. Con volar. No, pues tiraste a Freddie Mercury. No, porque espérate, porque eso tiene... Se mueve cola. Sí, eso tiene su nombre. Por la voz. Me tiraste Freddie Mercury ahí, tú no podías decir Phil Collins o otro tipo. Pero bueno, nada. Entonces, me tiro. Yo en aquel momento tenía unas cadenitas de oro que me había costado mucho lucharla. Y cuando me doy cuenta que era una tarima como de 3 metros,
me doy cuenta de las cadenas y pienso en las cadenas y me viro de espalda. Cuando aquello, había cuerpo y había estilo, ¿no? Y me vieron el aire de espalda y dije, no, esta gente me van a coger. Ay, y me voy con las manos así. Ay, mi madre. Brother, se quitó todo el mundo. Y caigo de espalda, que yo pensé que el corazón se me iba a salir por el pecho para afuera. La orquesta paró, siguió, ¿qué pasó? No, la orquesta sigue tocando. La orquesta sigue tocando. Yo me levanto, de ahí, Calixto García, Calixto García. ¿Qué tuviste? ¿Una fractura o algo? Me luncé la columna. Y lo más jodido es que ese pueblo yo lo amaba. Si lo has borrado de tu mente, que no te acuerdas ni el nombre. Agarra raro. Me encuentro con una gente en la calle que me dice, yo estaba ahí el día de y yo me acuerdo. Estaba ahí y yo me acuerdo. Chicos, están preguntando en el chat si ustedes son pareja. Están preguntando en el chat si son pareja. No, para nada. Yo estimo y quiero muchísimo. Como compañeros o pareja siempre, de trabajo. Siempre, mucho. Sí. Y además en estos tiempos hay que tener mucho cuidado, primero porque yo soy un hombre casado de toda la vida, conozco y quiero muchísimo y segundo por el Me Too. Ay, sí. Tú sabes que te pueden hacer un, te pueden tejer, ya yo conozco eso. ¿Has tenido algún episodio ese? Yo le doy, yo lo digo para que él conoce. ¿Te han acosado a ti? Yo no entiendo de acosarme, porque el que me acosaba, yo me he dejado acosar. Okay. Ese ya deja querer. Okay. Ese deja querer. A ti. Que si me han qué? Acosado sexualmente. Tú sí, porque los viejos se te tiran. Sí. Pesadito, sí. Unos cuantos pesados. Sí. Es el precio de tu cuerpo. No, he pasado. No, el precio de su cuerpo es muy caro. Sí, cosas pesaditas he pasado y no me gusta. Si quieres, narra un episodio. Con respeto. En un teatro una vez también una persona me estaba cambiando y sabes que los camerinos hay veces están abiertos y hay un cambio rápido y entró y como que esa persona trancó la puerta y me cayó arriba y me acosó. Sí, fue bien. ¿No fue un mundo vacío? Sí. Fue bien pesado. Y otra. ¿Cómo saliste de la situación? ¿Por la puerta? Sí, cuando me dejó. Pasé un aprieto y la esposa estaba ahí y todo. Y pasé un. No, pero tú sabes cara. Sí. Ella sabe cara, ¿sí? Sí. Y después no sabía cómo mirar a esa persona. Después esa persona tan descaradamente me hablaba al lado de la esposa, tan descaradamente, y yo le miraba la cara y decía, ¿cómo puede ser? ¿Es aquí en el medio? Sí, en medio, pero bueno. ¿Pero actor? Muy pesado. Muy, y después fue chismoso. Yo lo veía, después me ponía nerviosa. Me sudaba. Me sudando. Me ponía nerviosa. ¿En el 41 te pasó alguna vez? Es bien pesado. No, en el 41 todo el mundo te lo dicen a la cara. A la cara. Hay una cosa, no hablen de una edición que está caliente. Nosotros por idiosincrasia somos como un poco más lanzados los cubanos, ¿no? Sí. Entre nosotros, ¿qué puede ser? ¿Que yo te proponga una cosa y tú me digas que no? Claro. Sí, pero el cubano sabe respetar la palabra no. Sí. En gran medida, no te digo que todo el mundo. Uh-huh. O sea, es cuando alguien te dice no, el no tiene un valor y la gente respeta un poco eso, ¿no? Yo nunca he sido partícipe de mezclar el trabajo con la relación. Okay. Porque es muy complicado. Porque por lo general sale mal. Claro. Esto hay que darle un premio a Jean Michel y a María Carla, que pueden vivir las 24 horas del día hablando de lo mismo, entendiéndose sobre lo mismo y lo puedan hacer funcionar como lo están haciendo. Sí, pero a veces tú aquí y no se habla. Más pasa que no las gastas. Te voy a decir, con el tema del embarazo sobre todo, ha sido difícil, por supuesto, porque nosotros tuvimos que mudar todo un estudio para la casa y mudarnos dentro de la casa. No, ustedes son unos valientes y, entonces, y sí, se merecen el éxito. Sí, ha sido complicado. Se merecen el éxito sobre todo por el coraje de hacer lo que están haciendo. Sí. Yo lo digo aquí y se lo he dicho a personas que me han preguntado. Me han preguntado, porque la gente te ve en la calle y siempre quiere saber del resto de las personas, ¿no? Artista del medio. Intríngulis del medio. Y te preguntan. Y me han preguntado y les he contestado. Yo creo que es uno de los programas que ha roto todos los moldes y que se ha adaptado de verdad a la internet. Han sabido hacerlo
hay un equipo que funciona dentro de eso, porque tú lo puedes intentar y si no funciona, no funciona. Pero han funcionado, lo están haciendo súper bien y esto es de coraje. Yo te quiero decir una cosa, Tony. Muchísimas gracias, porque de verdad lo hacemos con el corazón. Yo te traje un regalo, ¿eh? Yo te traje un regalo. Tengo que buscarlo en el carro. Sí, pero antes que vayas a buscar el regalo para montarme en el tren que has empezado a echar a andar, yo creo que uno recoge lo que siembra. Y nosotros todos entramos a casa de María Carla a celebrar la vida, a celebrar su periodo de gestación, a celebrar la amistad, a celebrar que discrepemos en un tema y el hecho de estar en tierras de libertad nos haga no perder una amistad por no pensar igual. Además, entonces eso traspasa la pantalla. Este programa, por la esencia de ella y la esencia de Michelle y la esencia de lo que estamos adentro, es un canto a la vida. Entonces, aquí no traicionamos a nuestros invitados. No te traigo con una idea para después acorralarte. Porque somos amigos, por encima de todo, somos amigos, y aunque pensemos diferente, pues de eso se trata, poder respetarte aún pensando diferente. Yo lo agradezco. Yo siempre en mi vida privada la he tratado de mantener lo más al margen de la vida laboral, y más ahora que tengo que hacer varias cosas por los proyectos en que estoy inmerso, ¿no? Pero conmigo no tienes ningún problema. Yo de verdad les agradezco la gentileza, pero podemos hablar de lo que tú quieras. No, pero mira, te voy a decir una cosa. Lo que pasa con esta casa es que esta gente son tan buenos anfitriones que ellos nunca te van a invitar a la casa para que tú te sientas mal. Exacto. Esa es básicamente la esencia de este programa. Es la casa de ellos y aquí el invitado, ellos lo hacen sentir bien. No, es traspasa la pantalla. Vamos a aprovechar que tenemos casi 900 personas conectadas entre Facebook y YouTube. Y vamos a ver quiénes están conectados. Mira, quiero hacer también un paréntesis. Primero, antes quiero saludar a Mai Duro, que quiere que felicitemos a su esposo, que hoy cumple un año de casado. Detractores siempre van a haber detractores. Por supuesto. Porque eso es señal de que estás cabalgando. Exacto. Y siempre va a haber gente malintencionada. Hay un refrán muy bueno que dice: ¿por qué los perros le ladran a la luna? Porque no la entiende. Tú no puedes despedir a un perro que entienda esa luz maravillosa que sale por la noche y que está ahí e ilumina. Entonces, ustedes cállense en eso, discúlpenme la frase. Ustedes están bien, van bien. Ya, eso es todo. No, y yo creo que además lo más importante es cuando tú invitas a alguien a tu casa sin hacerlo live, sin hacer un live, tú invitas a alguien a tu casa para que se sienta bien. Y eso realmente, esta es mi casa y mis amigos vienen a sentirse bien. Por eso estoy aquí. Yo lo sé. Mientras estamos hablando, está Ciro en un monólogo, pero sin decir nada. Sí, yo veo que están hablando bien, pero yo no veo aquí. Lo que pasa es que Ciro. Recursos tiene... para la vestimenta. Aquí mira cómo ando yo con el pantalón roto este. Aquí lo que hace falta es un sponsor de eso, Univista TV, que venga para acá. Para que nos dé dinero para poner el pantalón. Mira, yo te brindo mi tienda para empezar a poner los pantalones. La tengo cogida, ¿Cómo es Ciro? Eso es una cosa que me dijeron. ¿Qué te dijeron? Yo, confiésalo. No, yo no, porque después dicen que yo soy el chismoso. Y, ¿pero qué te dijeron? Pero si ya todo el mundo después dice que yo soy computadora y no, no. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que eso se va al parque. ¿Quién se va al parque? Y que Carlucho está metiendo cabeza en la Mega TV. ¿Cómo? Ay, mamá. ¿Cómo es eso? Argumente su respuesta, como lo saben. Son fuentes. No sé si todo el tú sabes cosas. Mira cómo te pasa la mamá valiente. Mira cómo te pasa la mamá valiente.
más que hago mi Instagram. Yo nada más que hago Instagram. Y mi tiendecita y mi cosita. Sí, ¿qué tú sabes? ¿Qué te han dicho? Fuentes, fuentes. Pero fuentes, ¿qué te han dicho? Esos números no van. Esos números no van. Sí, no me da mala cabeza. La semana que viene. Y para una idea, la semana que viene traigo más información. Yo me quedé cuando venía llegando. Okay, la semana que viene, porque entonces viene Román, vuelve otra vez Román. Y Román llegó para 41, agárrese toda la gente que le daban el cuchicuchi al otro, a Vasallo. Que Román se enteró y todo, mira, le va a arrancar la cabeza. Por hablar mal y llega por atrás la gente, con doble moral. Caballero, queremos saludar a Luis Enrique, que dice saludos familia, Luisito. Luisito de la Conga. Besitos. Elvia Gil y Ferde, que está trabajando, dice Ferde, ya terminé el techo, déjame ver si me da chance de llegar al final. Sí, que ya preguntaron dónde está la gente que falta aquí en este sofá. Sí, trabajando. Yo sé, Felito, yo sé por qué no vine. ¿Por qué? Porque dice que Tony Cortés le tumbó una novia a Tony Cortés. Bien, bien. Pero hoy estás encendido. Sí, eso me lo dijo Felito. No puedo ir porque Tony me la tiene. Un segundo. ¿Felito le tumbó la novia a Tony o Tony a Felito? No. ¿Tony a Felito? ¿Quién es más bonito? Los no, cuidado, nadie sabe. ¿Pero quién? El que no viene ni da la cara fue Tony. Sabrán ellos. ¿Quién los, fue Tony? Los hombres no tenemos memoria. ¡Me basta! ¡Me basta! Oye, me gusta. Besitos a Joandra Pérez, que saludos muchachos. Carmen Rosa, saludos y bendiciones para ti también. Amén. Elvia Maesil. Alonso Menéndez y Chicho, que también están ahí con Chicho Pérez. Dice Chicho que a Tony le falta el tabaco. No, el tabaco está allá afuera. El tabaco le di yo un manotazo y la pagué el tabaco. Por eso dije al principio, le jodí el tabaco a Tony. Porque Tony bailando conmigo hizo, pum, dice, ya me jodí el tabaco. Tú sabes que yo tengo puesto en el carro un sticker que dice Real Men, hombre que fuma. Y yo fumo en el carro. En el de mi esposa no, porque mi esposa sí, bueno, es la que manda. ¿Qué claro, voy a hacer? Así es como es, Tony. Pero fue por eso, porque se le apagó el tabaquito. Ahorita lo prende antes que se acabe. Mira, también nos está escribiendo Iris Jorge, que no puede desde Dallas, que dice que va a venir a Miami de visita y que viene para acá, que le demos la dirección. Después te la paso. ¡Claro que sí! Tai, a caballo yo también tengo algo. ¿Vamos a ir a comer? Yo, déjame traerte el regalo. Hola, vale, pero es de comida, Tony. Sirve para la comida. Pero para comer ahora. Sí, claro. En tres minutos puedes hacer algo. Bueno, pedir una pizza, pedir algo, caballero. Con permiso. Pizza no, que encontramos. Bueno, la finitica, la finitica. Tú no comes cualquier cosa. Ya, Michelle, ¿por qué no pides pizza? Ay, caramba. Caballero, me ha puesto un comentario aquí súper simpático, Tony. Dice un muchacho que nos está viendo desde Bayamo, que en la secundaria tenía una novia que la botó porque vivía enamorado de ti. Qué pena, que me dé la dirección. Voy a ir a buscarla. A lo mejor te puedo ayudar a traerla. Ay, qué simpático. Está caliente, caballero. Que se le pregunta dura, que se le pregunta dura, Tony Cortés. Aquí están diciendo que ese hombre tiene. Fuiste pareja de Osvaldo Ríos. Sí. Y pero lo que puede ser dejar, porque ningún dejar. El pañuelo se cae. No, pero mira, ahora está diciendo que hacen eso. Caballero, tiene un hombre aquí. Sí, pero están diciendo que cómo fue tu relación con Osvaldo Ríos. Cambia, da un chance, bien, muy bonita, muy bien, muy. Bonita. No hubo ningún episodio. No, para nada. Cada cual sabe con quién se rasca. No. Una persona cual quiero, de verdad que sí, quiero mucho. Admiro como papá, como hijo, claro que sí. Ahí hay una foto de ustedes. Y lo quiero, lo respeto, lo admiro mucho, como ya dije, como papá. Pero no sabía cocinar. Un buen hombre. No, ese era el que cocinaba. Tenía que haber traído eso. Él era el que cocinaba, yo no cocino. ¿Qué tiempo ustedes duraron? Como cinco años, creo. Ay, Dios. ¿Cinco años? Sí, cinco años. Ay, te lo tuviste calladito mucho tiempo. Saludos para Guardo Río. Porque yo soy igual que él. Saludos para Guardo Río, que es mi hermano. Yo tengo mis cosas personales siempre. Yo nunca. Y es verdad que sí. Si ves mis redes sociales, siempre ves nada más fotos de trabajo. Sí. No ves que si me. Como hay otra gente que se levanta, se maquilla y vuelve a acostarse. ¡Ay, acabas de levantarme! No, yo no puedo con eso porque, como les digo, paso mucho trabajo porque he tenido mi mamá, mi papá enfermo. Entonces, desde que me levanto en la lucha, en la batalla. Todo lo que pongo es de trabajo. Si pongo algo familiar, es porque tengo familias en Australia, tengo familias en otras partes
que a lo mejor si lo pongo es para que vean si estoy en Oriente, si estoy en Cuba, sí pongo para que mis otras familias la vean. Claro. Y pongo eso, pero no pongo mucho, tampoco pongo mucho de mi hijo, muchas veces porque él mismo me dice, no me ponga mami, no, a mí no me gusta que me ponga. Los muchachos son así. Y no le gusta mucho que lo ponga porque ya tiene 25 años, tiene mi hijo, ya no es, ahorita soy abuela. Entonces, abuelo. Sí. Por eso no pongo fotos. Un nieto fabuloso, muy precioso. Para por eso ni un besito sé. Para mi bendecido. ¿Qué edad tiene? Tiene un año. Un añito. Sí. El tipo salió a la madre. Okay. A mi hija. Linda. Es lindo, pero lo que forma es lo que forma. La luz, quiero luz. Hay que prenderle toda la casa. Es un vacilón. Mira, les traje. Este es el regalo que yo tenía pensado siempre para tu baby shower, ¿no? Pero no había llegado en ese momento. Ya es un hecho, es una realidad. Aquí tengo la olla arrocera Conga, que es la marca de nosotros. Sí, que he visto. Esto es como una olla arrocera de la competencia. Multiuso. Sí, no puedo decir el nombre porque es la competencia directa. Pero esta, esta hace de todo, carne, pescado, de todo. Falta y que es me por, hace por aire. Sí, aquí en Miami sí, sí muy bueno. ¿En serio? Entonces, aquí la tienes, tu conga. Oye, muchísimas gracias. Conga para ti, conga para mí. Esa hoy en Cuba, sin carne, sin se pescado. Se hace comida. Ay, gracias, Tony. Aquí tienes tu arrocera. Tony, cuando yo hablo de ti, uno piensa, Tony, actor, músico, cantante, empresario. ¿Cuántas cosas tú haces, Tony? Mira, chico, la vida me fue llevando por determinados caminos y esos caminos traté de hacerlo lo mejor posible. Cuando lo primero, y yo siempre digo, yo soy actor de escuela, fue lo que la carrera que hice en el Instituto Superior de Arte y eso es lo que más me nutre, ¿no? Pero siempre en Cuba fui biznero, o sea, siempre fui buscando nichos y descubrí la música y me puse para eso con los mismos músicos de Lisa, aprendí un poquito de esto, un poquito de lo otro. Ellos al principio se burlaban mucho de mí porque obviamente yo era el dueño de la orquesta, era el dueño de los instrumentos, del bate y la pelota, pero no sabía lo que ellos sabían, ¿no? Y entonces yo sé lo que no sé. Y aprendo lo que no sé. No lo voy a hacer como lo hace el que lo tiene por inspiración, ¿no? Pero voy a tratar de por lo menos defenderme. Así empecé la música, bailé también cuando podía bailar con un cuerpo. Permiso. Sí, necesito ir a bailar. Era un cuerpo roto, ¿no? Era el cuerpo roto. Tuve el cuerpo roto, el grupo Tiempo. ¿Y tú sí has ido a Cuba, ¿no? O ya, tú no puedes volver a Cuba. No, yo no puedo volver a Cuba. A mí me yo le comentaba a Ledesma antes de entrar, mi experiencia fue una experiencia como me tocó a mí la experiencia de esa época donde la gente se pasaba mucho tiempo sin poder ir a Cuba. Estuve 7 años prácticamente sin visitar Cuba. Mi padre muere, eso me golpeó muchísimo. Pedí de favor que me dejaran entrar para asistir al velorio y al entierro de mi padre y no ocurrió. ¿Quién te negó la entrada? El Ministerio de Cultura, bueno, el gobierno cubano. Después un gran amigo, en este caso Virulo, nosotros lo trajimos como invitado para hacer un concierto y con mi empresa y The Place, en aquel momento estaba The Place, y fue el primer concierto de Virulo aquí en Miami. Y Virulo se ofrece para tratar de ayudarme a que yo pueda visitar a mi madre que ya cayó enferma. Muere mi padre y mi madre duró un año nada más. Finalmente me logran hacer la entrada a Cuba y me entusiasmé y pensé que había una apertura en ese momento con Cuba, ¿no? Obviamente tomó la decisión, hay un momento coyuntural, yo me voy de Cuba. Ahora hay otro. Es buena esa. Yo salgo del 41 y me contrata la Mega y llego a la Mega con un proyecto que ya yo tenía elaborado y la idea era hacer series. Le llamamos Sobre Mis Pasos y la situación de volver a Cuba me da la idea de llevar un camarógrafo. Hicimos todo un esquema
para que no vincularan al camarógrafo conmigo. By the way, salí a buscar camarógrafo. Ningún cubano quería hacer esto. Entonces me fui con un dominicano. Okay. Que hoy por hoy somos grandes amigos. Llegamos, hicimos la primera serie. La primera serie fue como una semana. Y me acuerdo que eso tuvo mucho rating en prime time aquí en el programa de María Elvira. Y Cuba como que no protesta. Okay. Porque era una serie muy light. Era una serie de encuentros. Yo empiezo por encontrarme con mi casa, después con mis amigos y después con los artistas que ya me conocían y teníamos acceso a esos artistas. Y esa serie fue muy light. Cuando yo regreso y la pongo en televisión, que es un boom, se polariza la sociedad de Miami. Hay mucha gente que no entendía cómo yo podía haber hecho esa serie. Y ahí me acusan de comunista y de todas estas cosas, ¿no? Y hay otra gente que agradecían que yo había tenido el coraje y el valor de hacer esa serie. Y entonces los que me agradecían me empiezan a escribir y a mandarme temas. Si vuelves a ir a Cuba, vete a tal lugar, filma tal cosa. Y ahí la serie se politiza totalmente. Eran temas muy interesantes como los pueblos cautivos, que nadie conocía a los pueblos cautivos, excepto la gente que estaba exiliada de Cuba aquí. Hago las playas. Para las personas que se están conectando con nosotros, ¿qué son los pueblos cautivos? Los pueblos cautivos es la primera gran reconcentración que hace el gobierno nefasto de Fidel Castro con los guajiros del Escambray. Toman a este grupo de guajiros a las 3 de la mañana. Colaboraron con los alzados. Que, y mucha gente no colaboró con los alzados. No, para participar la gente. Nila está en el chat escribiendo que dice que te envió unas fotos. Nila es la esposa de Tony. Ah, sí. Que te envió unas fotos al celular que por favor que las enseñes. Ay, y casualmente preguntan en el chat, Tony, que si tu esposa es famosa, es conocida. Mi esposa es la persona. Mira, mira esta foto, déjame ver si ustedes la pueden. Ay, a ver. Porque esta foto. Ponla en cámara. Esta, espérate. Mira, vaya para nosotros verla por aquí. Esta foto. A ver, déjame ver. No, mandó dos fotos nada más. No, mandó dos fotos nada más. Ah, oye, qué bruto es el teléfono ese. No. A lo mejor. Horizontal. Mira. Ah, ¿así es? Sí. Dale, y la vemos ahí. Sí. ¿No a ti? Eso fue el día que parió a Tonito. Que llegaste tú. Ay, llegó tu mamá. ¿Quiénes son? Anda. ¿Quiénes son? ¿De tu esposa? No. Que fue salir algo aquí. ¿No te imaginas? No, esa es mi sobrina, pero ahí está la. Debe estar la foto, Nila. Mándame la foto con. Nila, mira con Taimí y con. Y con Coralia y. Mira, con, ve lo que tú mandas. Y con María Carla. Así. Ya. No, pero entonces, por eso, precisamente después de ese proyecto es que a ti te vetan y no puedes. Cuando hacemos lo de los pueblos cautivos, que le explicaba que era la reconcentración, hubo mucha gente que no colaboró con los alzados. Simplemente por estar en la zona, el gobierno de Fidel los mueve, los manda a construir pueblos que no existían y llevan a su familia después ahí. Y para salir de esos pueblos tenían que salir con salvoconductos, pero nunca podían regresar a su lugar. Eso lo hizo Valeriano Weyler, sí, claro. Lo hizo Hitler y lo hizo Fidel Castro. Entonces, esa historia de los pueblos cautivos. Creo que Mussolini también lo hizo. Sí. Mao Zedong también lo hizo en China. O sea, esa historia de Cuba, yo la conozco a partir de que la gente me dice, llega a tal lugar, habla con fulano y mengano. Y eso es lo que yo hago, y ya esa serie sí le puso la tapa al pomo. Y molestó mucho al gobierno de Cuba. Muere mi madre. Me dejan entrar, fíjate. Me dejan entrar al velorio de mi madre. Y ahí mismo me cancelan y me rompen el pasaporte. Y ya yo regreso sin pasaporte cubano. Y después me he negado todo el tiempo a volver a sacar un pasaporte cubano. Porque cada quien habla como le va en la fiesta. Era algo que yo te decía. Aquí en este exilio hay mucho dolor. Hay mucha gente que han sido muy maltratada, pisado
por la situación de los comunistas en Cuba, y esas personas tienen ese dolor adentro. Yo después fui castigado, aquí me está llamando con mi esposa, que la detienen en Cuba por 40 días. Dime, mi vida. Ah, sí, pero mandaste dos fotos, las mostramos, y no está la de María Carla. No, esa no es María Carla. Ponte los espejuelos, por favor. Por eso yo pregunto, ¿quién es esa? Esa es mi prima Cindy. Ay, Dios mío. Se parece, la mismo perfil, pero no es. Sí, se daban el aire, pero ella está ahí. Busca a María Carla. Ay, es un banquete. Dale, dale, no hay problema. Ahí no era ella. No, es que nosotros somos personas adultas. Tiene que te siente. Estamos así ahorita. No, mira, lo mejor que me ha pasado es mi esposa. Sí, no porque esté conectada en este momento y me dé golpe después cuando llegue, sino porque ella me ha orientado muchísimo y me ha hecho muy fácil mi trabajo. Ella se hizo productora. En este momento tenemos una editorial que también estamos publicando libros. Y ella es editora de esa. ¿Qué tipo de publicaciones hace? Sobre todo temas cubanos. Okay. Acabamos de sacar uno que se llama Las Tres Caras de la Moneda, que es una historia de los años 80, precisamente cuando estaban por fusilar a Ochoa, y las relaciones del gobierno de Cuba con la droga aquí, sí, en Miami en aquella época, que era una fiesta aquello, el party no terminaba. Y entonces ese tipo de historias e historias de investigación. Nosotros hacemos muchos biopic. Esos biopic tenemos contratos con determinadas compañías grandes, Netflix, Hulu, Amazon. Tony, tú eres la bandera, ¿no? ¡Tony! ¡Tú eres el de hierro de Quimales! ¡Cuando tú vas a venir, él me decía, Tony, 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 mira, ahora que estamos, él estaba hablando de las historias de investigación. Una de las mejores historias de investigación que hizo Tony fue la serie de los cubanos en Ecuador también. Pero a mí me impactó mucho la de Gran Caimán, porque eso prácticamente no se conocía, y la gente se sintió muy dolido, lo mal que trataban las autoridades de Caimán a los cubanos cuando llegaban ahí en balsa. Y son gente, disculpa, sí, rápido. Que la gente, lo que más le dolía es que durante los primeros 50 años del siglo XX en Cuba, fueron miles los caimaneros que entraron en Cuba y se sentaron en la isla de la Juventud. En la isla de la Juventud. Se sentaron en la isla de la Juventud y nos debe mucho a Caimán. Tony fue el que destacó. Yo fui quien... No, bueno, sería para Netflix. Sí, lo que pasa es que eso lo hicimos en Standard Definition. Ya ahora los cánones de Netflix son cánones mucho más estrictos. Obviamente, porque hay una tecnología que ha avanzado muchísimo. Pero he estado por remasterizar todo eso y volverle a dar vida. En YouTube hay muchas cosas de este tipo de series que lo hicimos por 4 años. Pagamos un precio muy alto. Hay gente que no entendía cómo hacíamos eso. Y hay gente que nos han agradecido. Son más los que nos agradecen que hayamos hecho ese tipo de series. Hoy me lleno de mucha alegría ver que hay personas que todavía insisten y siguen haciendo ese tipo de trabajo. Esas son las playas de Santa María del Mar. Sí. Eso lo hacíamos con una cámara enorme, más grande que esa que ustedes tienen ahí, y era bien agresivo. Mucha gente me preguntaba, ¿cómo podías hacerlo? Muy sencillo. El pueblo de Cuba, en sentido general, conecta con Ledesma, conecta con María Carla. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a verlo. Y entonces, después que rompen ese hielo, ya la gente empieza a hablar lo que quiere hablar. Claro. Porque están ansiosos de decir cosas. Están ansiosos de contar sus verdades. Yo creo que todavía en la isla, disculpa que te interrumpa, el cubano, que ha perdido mucho, pero todavía queda mucha ingenuidad. Yo veo a Cuba, y lo veo incluso en las ciudades capitales, veo una ruralidad en la gente. En su ingenuidad, en su falta de mundo, en su falta de intercambio con el exterior, donde todavía queda una nobleza y la gente es como, se da, ¿sabes? No hay dobleces. Yo por ejemplo, se ha perdido, pero todavía queda. En esta serie yo nunca me puse censura. Si había gente que quería decir cosas bonitas del comunismo, pues que lo digan. Y eran más las personas que decían cosas reales y en claro, contra del comunismo, que las que adulaban al régimen. Así. Entonces, eso también me trajo como consecuencia
que personas aquí nefastas que juegan con la doble moral, pues. Que hay muchos. ¿Quién, por ejemplo? Yo ni los menciono para no darle luz a su, okay, a su ser. Yo, ¿para qué vamos a darle luz? Mira si es verdad. Ahí está. Entonces, pero Carmen, ese tipo de gente, tú los ves, inclusive presentadores famosos, que en su momento me atacaron. ¿Eso fue lo que te pasó con Bailey? Sí, eso mismo. Y esas personas me atacaron y no entendían, también no eran cubanos, no podían entender. ¿Por qué el cubano, a pesar de toda la pobreza y toda la marginalidad con que puede vivir producto del régimen, el cubano se ríe? El cubano disfruta y el cubano también critica con una sonrisa en el labio, en la boca. Y puede ser capaz de decir las cosas más hirientes del mundo y lo dicen sonriendo. Porque no nos pueden quitar esa idiosincrasia. Tony, me está diciendo que en el chat, Ana Clarita te estaba proponiendo para director de Mega TV, del 41 y hasta de Radio y Televisión Martín. Dime. ¿Asumirías ese cargo si te lo dan? Yo asumo cualquier cosa. Todo lo que sea trabajo, okay, y todo lo que sea poder tratar de enrutar el prestigio de los que vivimos aquí. Tú vives aquí en Miami, tú pagas taxes en Miami, tú llevas a Cuba en el corazón, pero tú eres parte de esta ciudad. Por tanto y demás, hay que tratar de hacer cosas en beneficio de esta ciudad, en beneficio de un arte más digno. Yo creo que ha habido tanto descaro y hay personas que tienen un poder en la pantalla y están haciendo programas y están haciendo mucho menos de lo que hacen ustedes con poco. Eso, este es un programa que es para que estuviera en televisión. Si quieren salvar uno de los canales esos que me acabas de mencionar, esto es un programa para eso. ¿Qué hay que hacer? Hacer una buena economía, hacer los números correctos para que la gente pueda tener un salario digno y que la gente pueda hacer este arte en televisión también. Por eso era uno de los triunfos que teníamos al principio, porque había, como dice Tony, un buen sueldo, porque había esa creatividad y porque faltaba eso. El pueblo, nosotros, como espectadores, no teníamos nada que nos identificáramos a nosotros, por lo menos los latinos, los cubanos, no teníamos nada de eso. No teníamos un programa, no teníamos ninguna programación que nos sirviera a nosotros. Y Romay, como dice él, fue el que ayudó a que hiciera todo eso. Y por eso inteligentemente también, porque con un buen sueldo, con las ganas que teníamos todos de trabajar, con las ansias que teníamos que trabajar, aquí hay mucho y empezamos así en un cuartico, porque el canal 41 era un closet y se empezó así, con estas mismas ganas. Tú le estás diciendo closet a este lugar, no, coño. esto es el cuarto con el closet. Este es claro, muy linda la casa, por eso fue que se tuvo tantas ganas para triunfar. Ya después empezaron a, como dice Tony, la gente acomodarse y después Y déjame hacerte una pregunta. Después que tú pasaste por el 41 tantos años, ¿tú has regresado a Cuba? ¿Tú puedes entrar a Cuba? Sí, claro. Sí, normal. ¿Te queda familia ya? Yo llevaba 20 años que no, porque cuando yo entré a mí me castigaron. Y estuve castigada, no me daban los papeles, estuve castigada por una pila de años, no tenía derecho a ningún papel. Entré por México, yo fui contratada por un show a México, cual estuve un año entero en México, y después ya crucé la frontera, a cruzar por Matamoros, crucé el río, pues entonces ahí me detuvieron, y al detenerme ahí, pues estuve detenida mucho tiempo, y no, cuando entré aquí, que pude entrar después, pues no me dieron la oportunidad de tener papeles por muchos años y estuve sin ningún papel. ¿Aquí? Nada más, sí, sin ningún papel, no me dieron derecho a nada. Y después que fue que lo pudo tener, pues entonces ya, ¿entiendes? Pero es la única cubana a cruzar el río junto con Giovanna Martínez. Crucé el río. Y tremendo miedo que me quedé. El río por arriba es tranquilito, pero por abajo es el más peligroso. Yo ahora sé nada, pero antes no sabía, nada más que por abajo. Sí. Pero tuvo un mexicano que la llevó. ¿Cómo cruzaste? Bueno, cuando llegamos allí, que nos dijeron, quítate toda la ropa. ¿En cuera? Te querían ver desnuda. Yo dije, quítate la ropa. Y yo miré, yo venía con el papá de mi hijo,
y en ese momento yo lo miré y yo iba con una licrita, me acuerdo, una licrita chiquitita en la parte de arriba de la blusa, pero yo tenía, me puse como una toalla sanitaria, pero ahí tenía todas las prendas, porque yo dije, bueno, era el único dinero cash que podíamos tener, yo dije, eso se vende en las caderas que traíamos de oro y todo, y pues lo puse en un nylon, lo puse en un tuki, me lo puse aquí, por si acaso, porque no lo podía tener cartera ni nada. Imagínate tú, a cruzar, aquel hombre dice, crucen, pero usted tiene que quitar todo, porque si cruzas y del otro lado estás mojada, se dan cuenta que acabaste de cruzar el río. Claro. Y había que quitárselo todo. Y entonces, pero nos decían que en el otro lado te estaban esperando para asaltarte, violarte, hacer cualquier cosa. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hice? Yo lo miré y él me dijo, apúrate, mami, dale, apúrate. Y él era mirando para todos los lados, así que si no venía nadie, yo me quité todo, me quedé con la trucita y todo. Ya, pero cuando nos dimos cuenta ya el hombre ya estaba allá, el camión del otro lado. Y la ropa la metió adentro de un nylon y él pasó y cruzó, pero él dijo, quítese la ropa y ya estaba en el agua. Yo tuve que tirarme rápido. Y cuando me fui por arriba, y el papá de mi hijo, salió caminando y yo tratando. Y no podía. Yo dije, bueno, me imagino. ¿Qué distancia es? Y él caminaba, y caminaba, y yo lo ve. Porque no puedes gritar, no puedes hacer nada, porque te dan. La frontera cambia de cada cierto tiempo de guardia. Y el cambio de guardia, ahí es donde aprovechan, porque entonces las fronteras están descuidadas y no hay guardia, no hay vigilancia. Y ¿qué distancia puede pasar? Bastante, como el doble de la casa, más o menos, como sí. 4 o 3 millas. Yo hice es el... ancho, pero ancho, bien ancho. Y yo no, 3 millas no puede ser. 3 millas es mucho. No. 3 millas es mucho. No. Hay un documental mío que está en YouTube. Hay un documental que está ahí. Las mujeres y la distancia. El caso es. Hace falta que. Hace falta que me diga que yo tengo 3 millas. Usted olvídese que usted lo que tiene es un mundo. En carrera, en profesionalismo, en amistad, en de todo. Usted es lo máximo. Mira, pero si pasé un aprieto de carajo, ¿y por qué no fuiste por tierra? ¿Por qué no fuiste por el puente normal? ¿Por qué eres desconocimiento? Porque yo también fui, fui y dije, soy cubana y quiero pasar por el río. Y me dijeron, ¿y? Sí, pero no, ¿cómo que no? No, pero a mí me dijeron que cuando yo llegara aquí yo podía decir y podía cruzar. Y me dijo, no, aquí no puedes hacer eso. ¿Quién te dijo eso? Bueno, ¿y cómo hago? Y el mismo oficial que estaba adentro me dijo, yo no sé cómo hace todo el mundo. Y dije, ¿cómo hace? Porque yo era, imagínate. ¿Y cómo hago? Le pregunté al mismo oficial y él me dice, bueno, me hizo así, me dice, yo no sé nada, me hizo así, ya, yo dije, bueno, es así, caminando por abajo. Cada cubano tiene una historia. Y ahí mismo me fui para el parque y en el parque me quedé ahí y ahora qué hacemos, y un hombre fue el que se nos acercó, nos vio la pinta de que nosotros mexicanos no éramos, ni nada, de que de allí no éramos tampoco, y nos dijeron, ¿ustedes quieren pasar para el otro lado? Y nosotros, no, y eso. Y aquí uno tiene que intimidar, no, y eso, ¿quién eres tú? Porque no sabía, yo dije, me echan para adelante. Hasta que, bueno, el hombre dijo, no se preocupen, yo soy coyote, yo mañana aquí, a las 5 de la mañana los espero aquí, a las 5 de la mañana aquí. Imagínate en un pueblo donde nosotros no conocíamos a nadie, que habíamos llegado allí, no sé ni cómo, porque estuvimos como una semana escondidos, guardados en una casa. Tenemos que hacer esa serie. En una casa, escondidos, porque nosotros estábamos en haciendo un show y teníamos 2 días de descanso. En esos 2 días fue que tuve que hacerlo todo. Claro. Me escondí en una casa. En esa casa se supone que estaba vacía, abandonada, que no había nada. Nos llevaron unos mexicanos, amigos de nosotros, y nos escondían ahí. Se supone que la gente del vecindario no sabía que existía nadie. Estábamos escondidos en un solo cuarto, ahí solo. Ahí la esposa llegaba por la madrugada a las 4 de la mañana y nos traía el desayuno, el almuerzo y la comida, porque se supone que no entraba nadie a esa casa. Y ella nos traía las 3 comidas y nosotros ahí estuvimos una semana ahí para poder ver cómo planificábamos para poder seguir hasta el otro pueblecito para poder llegar. Bueno, le decimos que tenemos casi esta historia que nos ha dado de exclusiva. La han visto 1,100 personas que tenemos conectadas ahora. Wow. Entre YouTube y Facebook. Pero Vera, saludito, que yo sé que eres de mi barrio. Besitos para ti. Leticia Damián, saludos desde Uruguay. También. Muchísimas gracias. Venga, Alejandro Fernández, que nos ve desde Brasil. Alejandro Fernández, el cantante, nos está viendo. Pero si no viste el principio, una pequeña demostración de samba. ¿Dónde estoy? Me tiene loca.
samba. Ahorita te vamos a hacer otra demostración. Mira. Niña bonita por allá esperando. Mira, por cierto. Que yo preciso un novio brasilero. Un poquillo. Yo preciso un novio brasilero. Con mucha cartaña, cartaña. Por cierto, cartaña. Estaban diciendo en el chat, Lieter, que estabas como un poco callado y creen que es porque tal vez te tiene como en bolsillo. No, no, es que Tony no lo deja hablar. La creo que se está tocando la puerta. Espera un momento. ¿Quién es? Vaya, vaya. Vaya, pizza, es la orilla, es la pizza, tiene que aprobar. ¿Qué es? Buena, pase de la. Pase, pase. Pase, pase, venga. Espérense. Digo, ¿qué cosa es? Que no salí nada, que no salí nada. Porque quiero no quiere dejarse ver, está todo suelto. No, porque seguro que está suelto. Es tímido, es tímido. Aquí sí tengo la foto de María Carla. Tengo la foto de María Carla. ¡Voy! Señor, no sea tímido, yo soy feo, pero no, no. ¿Qué pizzería es? Este es Pizza Hut, pero el hombre no quiere. ¿No quiere saludar? No, no quiere. Pizza Hut. No, pero no hay peso, caballero, no se puede estar todo el mundo sería en la cámara. Mira la foto de María Carla. Buena, propinita para los hombres ahí. Bueno, Michel todavía no me ha pagado. Voy yo. María Carla, mira la foto tuya aquí. ¿Cuánto es? Ay, entonces está diferente hoy. Vamos, caballero. ¿Qué sigue diciendo, chef, familia? Mira, Pedro Guerra, el vecino de Carmen, está preguntando por Lungo. Dice mucho que trabajó contigo. Ay, sí, que ¿quién es Lungo? ¿Quién es Lungo? ¿Lungo? ¿Lungo o Longo, que es grande? No, Lungo, pero ha preguntado varias veces que te pregunte por Lungo, que trabajó muy bien. ¿Lungo Mosolongo? Mosolongo era un cantante cubano. Pregúntale por Lungo, que trabajó con él. ¿Qué se hizo ese muchacho? ¿Lungo Mosolongo? Se han preguntado. Ay, mira, te lo tengo que mandar después porque no recuerdo. Acuérdate que yo tengo un poquito de amnesia allá. Mira, esta es la foto de María Carla. A ver. ¿La encontró? Ay, sí. Ay, madre mía. Permiso. A ver la foto de María Carla. Abre el lente. Con Coralia. Ay, puta, la misma cara. En la cara. La misma cara. Tonito tenía. Acababa de nacer Tonito, ahora tiene 19 años. Tengo una foto de 19 años para atrás. Te voy a explicar. Que cada vez que, mira, lo que me acaba de pasar es que cada vez que me encuentro con una amiga, mi mamá me dice: ay, pero qué grande. Nos hacen viejos. Y yo digo: ay, qué bobería eso de que nos hacen viejos. No enseñes más esa foto, Tony Cortés. Ahora me das cuenta de lo que decían los anteriores aquí. Ah, bueno, mamá. Ahora me dice, esto es una foto de hace 19 años. No, no, sí, ahora me dijeron, ¿qué edad tiene Tony? Y digo, procuren no hacer esa pregunta conmigo. Procuren, porque los mato. ¿De qué es la pizza de allá? Es la misma, yo creo. Ah, porque hay dos pizzas. Entonces, amor, tenemos ahora mismo en YouTube 796 personas conectadas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Guárdeme un pedazo de pizza. Francia, besitos para ti. Es que no estoy acostumbrado a comer en cámara. No sé por dónde anda realmente. El debate está intenso. Aquí lo tenemos tanto mucho por Taimí, mucho por Tony. Nos están viendo también desde París, el amigo de Carmen. Quintuyo, un amigo mío, también nos está viendo desde el Vedado. Quintuyo. Estoy luchando una pizza aquí, luchando una pizza a la cara. Dice que Lieter ya está recobrando la energía, que llegó la comida. No puedo estar comiendo tanto. Yo soy un hombre que vive solo también en Cuba. Oye, que la gente los quiere cantidad. Raúl dice, Troya, besitos, Caperucita te manda un besito. Dice Maribel Herrera. Me deja pizza. Usted sí come. No, no, soy dice Chivel. Dice Chivel. ¿Tú no tienes una pizza de mano? Dice, mí. Mira, dice Chivel Díaz que te salude. Y más arriba me había puesto ahorita que qué lindo estás hoy. Vaya. Vaya. Te estamos elogiando también. No, ay, ay, ay. Javier Pérez Acosta. Dice que te saluda. Javier Pérez Acosta, sí. Trabajó conmigo. Fue asistente mío y después fue representante. Trabajamos muchísimo, hicimos muchísimas cosas. Y la primera parte de la serie sobre mis pasos, él tuvo mucho que ver en contactar a todo el mundo porque la gente no sabía que yo iba a Cuba a filmar. Y él llamaba a la gente por teléfono y decía, oye, vamos, que Tony quiere filmar, no sé qué. Tengo que agradecerle a todos esos actores que en un momento determinado, una gente que viene de Miami, que tiene un programa en Miami, en aquel momento no todo el mundo tenía el coraje de poderlo hacer. Bueno, que me va a preguntar Tony. Que va a ser Tony. Y realmente fue una reunión de amigos
estuvo tu mamá, bueno, en fin, fue lindísimo. Mi mamá también estuvo. Tu mamá, obviamente, si tu mamá... Estaba Néstor también, yo creo. Sí. ¿Eso se puede ver en YouTube? Sí, todo está en YouTube, todo está en YouTube. Yo inclusive lo he dejado ahí porque esa cuenta, tú sabes el tema de los tres strikes de YouTube. No, no lo sé. Sí, yo tengo videos que tienen 2 millones, 1 millón, y YouTube me pagaba por eso. Y entonces estos muchachos que trabajan en la computación en Cuba, por orden suprema, empezaron a darme cosas negativas y cosas negativas, y entonces me dieron los tres strikes y esa cuenta está ahí. No monetizo. Pero yo he dejado eso precisamente ahí porque es parte de la historia, de un momento de la historia, ¿no? Y en el chat muchos le están preguntando por eso, ¿dónde pueden ver? Sobre mis pasos, ustedes ponen sobre mis pasos y ahí van a ver todos los documentales. 85 documentales hicimos. ¿85? 85. ¿Qué duración? Media hora, media hora. Mira, el otro... ¿El presupuesto, Tony, dónde se va a hacer? Yo estaba aguantando la pizza, ¿ves? Ay, gracias por comprar la finitica, chicos. Thank you. Este me encanta. Mira, en un principio el presupuesto salió de nosotros y obviamente de algunos patrocinadores, que cuando tú ibas y le decías, mira, quiero hacer esto así, de esta manera, me va a costar tanto hacerlo. Ese fue el programa que después tuve, Punto Final. Y la gente decía, ok, yo aporto esto. Era un sueño muy volátil y muy difícil de creer. Pero hubo personas que creyeron en ese sueño y lo pudimos llevar a cabo, porque había que entrar con un presupuesto en Cuba, precisamente porque cuando tú empiezas a rodar, empieza a salir la policía. Un día me preguntaron, ¿cómo tú resolvías el tema de la policía? Con dinero. Todo. Billete. Saca las tías. Dale las tías. Y sigue. Y mucha gente. No te pueden temblar en la mano. Pero todos te lo aceptaban. Casi todos. No sé, yo no, eso es un. Casi todos. Y los otros entendían que de alguna manera tú tenías un permiso. Y en esa ambigüedad. Entendían que necesitaban la tía. Y entonces, en esa ambigüedad, también te podías mover. Claro. Yo nunca he hablado de esto tampoco, pero te lo voy a hacer. Voy a hacerle la historia. Cuando vamos una vez a firmar a Varadero, mira, precisamente ese de Varadero, tuve contacto con un grupo de artistas de ese momento. Voy a omitir el nombre. Ok. Porque ya es pasado y no vale. Y tampoco quiero que esta anécdota influya en lo que piensan las personas de ese artista. Llego y ese artista me reconoce, Tony Cortés. Digo, sí, me gustaría pedirte una entrevista. Me dice, pero tú estás en Miami. Sí, yo estoy en Miami, pero estoy aquí filmando. ¿Te molestaría? No. A tal hora toco en tal lugar en Varadero. No hay problema, puedes ir. Yo me preparo y voy. Esas imágenes sí estoy por hacer una edición y subirla para que corrobore lo que te estoy diciendo. Porque yo soy dueño de todas esas imágenes. ¿Ok? Yo la puse en la mega, pero yo tengo los derechos sobre las imágenes. En eso aprendí de los contratos de Román. Y entonces, cuando llegamos a firmar, me va a buscar la seguridad del Estado en la mesa donde yo estaba sentado. Le quitan al camarógrafo la cámara, botan los tapes y me llevan, ahí me la vi bien negra, me llevan para la cocina, y en la cocina como que nos tenían preparado un setup. Logramos salir del setup a golpe de billete. Okay. Pero cuando salimos por la puerta, habían 4 personajes que nos corretearon atrás para darnos golpe. Logramos montarnos en el carro y me desbarataron el carro a pedrada limpia. Obviamente teníamos seguro. Yo al otro día amanecí en la compañía esa, creo que se llama Transcar, esa que te rentaba. Pagué un deducible, no sé qué, no sé cuándo, y cambié el carro y seguí. Pero ahí me la vi. ¿Y el artista está aquí en Miami? El artista viene aquí a Miami bastante. Bien. Y es famoso. Sí.
¿Sí? ¿Tú crees que antes de irte me puedes decir el nombre? Así yo puedo ir dormir tranquila. El karma los coge. Exacto. Definitivamente. Te ganaste la pizza, coge. Gracias. Ay, yo pensé que era no, un reggaetonero. Son reggaetoneros. ¡Ay, así es! ¡Carmen, tú sabes! ¡Carmen, tú sabes! ¡Es un dúo! Es un reggaetonero cubano que está acá. El dúo 5. ¿Posteriores a Antigua? ¡Cinco lobos! ¡Cinco lobos! ¡Es el nuestro lobo! ¡Fíjate! Países, dijo que venía. Países aquí. Con costas al mar Caribe. Pero, espera. Dijo que venía aquí. ¿Qué decir que tú en Cuba? Les prometo esto. Voy a tratar de hacer una edición. No, subo las imágenes. Para subir las imágenes. Ajá. ¿Y ustedes las ponen? Claro. ¡Ay! Danos la exclusiva, por favor. Ah, que nice. Es un hombre que ha sufrido mucho. Mira, yo no me puedo quejar. Porque realmente yo creo que es posible que me haya equivocado como todos los seres humanos nos equivocamos. Y más un hombre tú que intentas y experimentas. Es que claro. No se cuentan las veces que uno se cae, sino las veces que uno se levanta. Así mismo es. Y siempre ese espíritu me lo inculcó mi difunta madre, que era muy... Mi mamá, mira, esto es una buena anécdota. Mi mamá no en aquella época que existían los certificados C... Los certificados B. ¿Ese es tu mamá? Sí. ¿Las evaluaciones? No. Mira, el dinero aquel de papelito para ir a comprar a las tiendas. Ajá. Ahí mi difunta madre, mi difunto padre. La gente me está llamando por teléfono. No, se pone intenso. Uy, se puede decir, oye, tú no lo vas a decir nada. Mira, me están llamando de Cuba. Mira. Candela. Bueno, ahora mismo y... ¿Dónde está? Bueno. ¿Tú crees, Tony? Pero la gente te quiere cantidad y los quieren cantidad. Sí, pero esto que te iba a decir, mi difunta madre nos decía, hoy vamos a la piscina. Mamá, ¿qué piscina? Yo tenía como 9 años y mi hermana tenía como 6 años. Y mi hermana decía, piscina, quiero piscina. Y entonces mi mamá tenía 2 periódicos rusos. CCP, eso, los periódicos. Pravda. ¿Verdad? Y entonces nos bajábamos en el. ¿Te acuerdas que había como un hotel? Sierra Maestra. Nos bajábamos en Sierra Maestra, en el cacharro del viejo. Estaba en primaria la puntilla, se van a la puntilla. Y mi mamá me encasquetaba el periódico ruso y me decía, ábrelo. Eres ruso. Si te preguntan algo, tú dices da. Y si insisten en hablar mucho, dices niet. Entonces, como yo tenía los ojos azules, era un bolito, era un rusito. Entraba yo con mi periódico así mirando a todo el mundo y mi hermana atrás con los ojos verdes, con otro periódico. Y mi mamá decía, los niños van para la piscina. Y yo, da. Y así nos colábamos en la piscina de Sierra Maestra. Imagínate, esta zona. Dando la cara, da. Entonces, mi mamá nos ponía en la orillita y decía, ahora tu mamá va a comprar unos cuantos certificados C. Y ella salía con los rusos. Quieren bisnear. Entonces, de ahí vino tu video. Ese empuje. De ahí vino el video. Ya están encendidos. Mm. Tienes que decir quiénes son. Los reggaetoneros doble morales, por favor. Va a subir el video, tranquilo. Porque esto está que arde. Pues ya dije, cinco los tubos. Sí, cinco los tíos, o tú. Si te digo la cantidad. No, si es cinco, es no es algo. Ciro, eres un elefantito. Ciro es un elefantito. Si digo la cantidad, ya la gente va a saber. No, que mucho cinco. Pero menos un tema. Yo lo que sí puedo decir es lo siguiente, mira, yo soy intransigente, me considero una persona que he sido afectado en mi familia. Dice que cuando a ti te pisan el callo es cuando más tú gritas, ¿no? Me pareció muy injusto lo que hizo el gobierno de Cuba con mi esposa, que la detiene por 40 días por los documentales que yo había puesto. ¿40 días? Estuvo en Villa Marista. Madre. Después que a mi esposa la deportan de Cuba, o sea, la mandan para acá, gracias a muchas personas que me ayudaron, de aquí de Miami, de España, organizaciones serias que intercedieron con relación al tema de la prisión de mi esposa, gente dentro de Cuba, disidentes que nos apoyaron muchísimo,
Wendy Riepa y Ignacio, Sara Marta Fonseca, en fin, mucha gente que nos dio la mano de verdad para lograr la excarcelación de mi esposo. Cuando mi esposa regresa, estuvimos un año prácticamente que nadie nos daba trabajo. ¿Aquí en Miami? Aquí en Miami. Porque la campaña negativa que también se hizo, pues me acusaba este nombre, me acusaba de que yo era comunista y toda esa historia. Jaime Bailey. Ese mismo que mencionó él. Aquí el nombre lo digo yo. Y entonces. Bueno, pues, ¿y el nombre reggaetonero? La candela me meto yo. ¿Y el nombre reggaetonero? Ya dije dos opciones. Entonces. ¿Qué nos pasó? O el duro famoso o el del tatuaje en el hombro. Dale, sí. El tatuaje tienen todo, hombre. Mira, cuidado tu teléfono. Entonces, ¿qué pasó? Pasamos mucho trabajo, pero la necesidad te reubica también. Cuando tuvimos esa dificultad, nos hizo concentrarnos mucho más en lo que estábamos haciendo. Y eso nos abrió la puerta del mundo americano. También las nominaciones a los Emmy nos ayudó mucho, nos dio mucho prestigio para los americanos. Y ahí es cuando empezamos a escribir y a hacer todas las series y a vender proyectos. Y eso nos hizo crear una estabilidad económica, porque al final, si no... Pero yo nunca he tenido miedo, ni mi esposa tampoco. Si hay que vender pizza, se vende pizza. ¿Cuál es el problema? Aquí esto no es un problema del horno, ni mucho menos. Esto es un problema de que tú puedas llevar el pan, el sustento tuyo a tu casa de la mejor manera. ¿Me entiendes? Bueno, yo cuando llegué a esta ciudad, llegué a la construcción. Muchas personas, como me vieron enseguida en Mega, no saben el viacrucis que pasé para llegar a Mega. Exacto. Yo llegué a este país sin contrato de trabajo y a la casa donde supuestamente me podía quedar durante un año no me recibieron. Yo dormí en un parque y me fui a la construcción a trabajar de electricista teniéndole miedo a la corriente. Pero, y después tuve monte cargando mata. Pero eso te hizo menos Ledesma. No, para nada. Para nada. Más, hizo más. Te hizo más. Hizo. Mira, eso dice mucho de tu persona. Me hizo más. Porque realmente, esto lore, por decirlo de alguna manera, esta falsa imagen de algo... De éxito. De éxito, muchas veces tiende a confundir al resto de las personas que no saben la verdad. Porque la verdad es que aquí hay que trabajar muy duro. La verdad es que aquí hay que darle a lo que sea dignamente. Exacto. Sin crear conflictos morales o políticos que te vayan a afectar tu libertad, que es lo más importante. Por eso te decía, yo estoy de acuerdo que las personas, y esto lo dejo muy claro, que tienen familia, que tienen gente en Cuba, vayan a Cuba a ver a su familia. Lo que no estoy de acuerdo es en que las personas aprovechan esa brecha de los que nos duele la familia para ir a especular, para ir a exhibir lo que realmente tienen o no tienen. En su mayoría. Entonces, eso está muy feo. Eso está muy feo. Y está también muy feo que tú que trabajas aquí, que has establecido tu familia aquí, que necesitas mantener a tu familia y que tienes calidad, haya otras personas, existan otras personas que vienen, trabajan por X cantidad de dinero y después regresan a Cuba. ¿Me entiendes? Viven aquí, viven allá. ¿Me entiendes? Entonces tú quizás no puedas tener el acceso a ese trabajo. Yo vi el programa que ustedes hicieron con Amaury Gutiérrez. Sí. Amaury Gutiérrez yo lo adoro, lo admiro y es una persona que después de Amaury hay que ser tan buen hombre y tener tanta buena calidad artística para pararse al lado de Amaury. Entonces, Amaury es alguien que está a un precio que yo pagaría lo que sea para ver a Amaury. Pero entonces hay gente que están ocupando ese espacio laboral que se lo merecen también o no. Eso se lo dejo a... Es cuestionable. Es cuestionable. Pero yo prefiero darle trabajo a Amaury, definitivamente, porque se lo merece. Por su manera de pensar, por la calidad artística y por lo que transmite. Y porque es nuestro, porque está aquí, porque defiende nuestros ideales. Y es un tipo con unos morocos... Verocos. Le llama morocos cariñosamente. Él quiere llamar así. Hay quien le tiene nombre, pues. ¿Sí? Sí, le tiene nombre propio. ¡Ay, sí! Tú debes saber eso más que yo. Dime nombre, ¿cómo le llama? Mucho. Dime nombre, ¿cómo le llama? De Pancho, Mo,
Pero el mocho te deja así como que... No, porque son... Oye, mocho. Es el doble sentido. Todo, mocho, es pancho. Yo conozco a alguien que le llama como un equipo de béisbol de México. Los naranjeros de Hermosillo. Ay. Mira. Ya la gente nos quiere cantidad. Los recuerda mucho a los dos. Gracias, gracias. Mira, la gente quiere que verte bailar. Hace poco. Y yo me fui para la calle. Hace poco, un delincuente de esto me estafó un dinero y salió por la televisión y demás. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Entonces, ¿quieres un lámpara? Este Juan Amador, que me entra con el tema del exilio y demás. Este hombre, en un momento determinado de la estafa de estos carros y demás, que gracias a Dios, fíjate, mira, todo lo que sucede conviene. Ya mi hija tiene un Land Rover. Y yo le estaba comprando ese carro para mi hija. Okay. Y mi hija, gracias a Dios, ya tiene su propio Land Rover, se lo compró ella. Entonces... ¿Qué pasa tu hija? ese carrito me gusta. Entonces, este tipo cuando me estafa, que by the way, ahora hay un caso que ya es federal, 127 personas estafadas aquí en Miami, este hombre. El descarado este. ¿Cuál? En el 127. ¿Cuánto dinero te estafó? A mí fueron 9.800. Oye, pero tiene arte. Sí, entonces, sí. En ese momento que yo le digo, oye, a ti se te olvida que... Que me quieres a pesar de lo que dices. Que... No, oye, esa manera de querer fue violenta. Digo, le digo, mira, yo me estás dando tema para una serie. Claro. Te voy no a me provoques, no me provoques. Yo vivo de esto. Y entonces, mi nombre es Problema y mi apellido es Conflicto. Ay. Y entonces él me dice: mira, no vas a hacer nada porque a ti no te conviene esta publicidad negativa que se va a revertir en ti y en el negocio que tú tienes de la tienda. ¿Quieres que te diga una cosa que yo estuve pensando esas 24 horas? Me va a dañar el tema de la tienda, que es mi sustento. Y mi esposa me dijo: no lo hagas por ti, hazlo por la gente que debe estar allá afuera, que le hizo lo mismo. A este cabrón hay que ponerlo cara en la televisión y en las redes sociales para que sepan que es un delincuente. Claro, ahí está, míralo ahí. A Juan Amador Rodríguez. Y a Matías y a Carrín. Entonces, obviamente, llamé a Univisión, preparamos todas las cosas y sacamos el primer bombazo. Inmediatamente que sale el primer bombazo, empiezan a llamar la gente a Univisión y a mi página. A mí también me estafó, a mí también. Bueno, empezamos a documentar todo eso para seguir en el tema hasta hacerle un caso. Porque hasta ese momento era, para la policía, es como un mal negocio. Hiciste un mal negocio. Sí. Pero es que esto es un modus operandi. Claro. Cuando tú haces muchos malos negocios, es que tú te basas en eso. Bueno, el fin de la historia fue la siguiente. La gente iba a la tienda y me decía: estoy viniendo para apoyarte y comprarte para que recuperes tu dinero. Lindo. Yo quería hacerte entrega de la llave de un Hyundai Sonata 2003. Ayúdate, gato. Ayúdate, gato. ¿Cuánto le debes, Iván? Ayúdate, gato. Esto es un negocio. No era un negocio. Esto es un mal negocio. Este tipo que va a ser los caballeros, que bueno es este tipo. Bueno. ¿Qué se le para? No. El carro, dice Carmen. Al final, y esto es importante. Bueno, ¿y en qué ha parado el caso? ¿Dónde está ese señor? No, ese señor tiene un caso. Ya no te puedo dar más detalles porque eso está caminando. ¿Está preso? Con la fiscalía. No sé. No puedo decirte más. Ok. Hay un caso abierto. Hay un caso abierto grande donde, obviamente, están los abogados míos y los abogados de muchas demás personas que también los tumbó. De hecho, uno de los casos más duros es un viejito que era puerta con puerta con él y le llegó a estafar $250,000. Hijo de su madre. A un viejito de 91 años. ¿Dónde está ese señor? ¿Dónde está abogado? En la esquina de mi casa. ¡Echa! ¡Sí! Sí. ¿Sigue viviendo ahí? Sí. Sí, no, ahora la casa de él tiene problemas también. Por la 9. Porque obviamente esto ha crecido. Pero el punto es este: después de algo malo que te pasa,
viene algo muy bueno que te va a pasar. Siempre. Y se cierra una puerta, se van a abrir 10 puertas. Bueno, hay una filosofía. Te fastidian por un lugar y la gente después te va a ayudar por otro lugar. Y efectivamente, después del tema de los carros, no te puedes imaginar cuántos dealers me llamaron para decirme, vente para acá, que te vamos a dar un carro, que tú sabes que recuperó la llave. Recuperó la llave de 13. Se arrepintió. Ay, Taimí, espera, déjame decir esto. Hay uno que está aquí que dice, qué piernas tiene Taimí. No, ¿cómo? Ahí sí hay. ¿Cómo viendo? Qué piernas tiene Taimí. Ahí sí hay. Ahí sí hay. Y nadie diría que tiene 60 años. Así es. Como dice, ay, mira, hay uno aquí, Denny. Dice, qué rica. Ahí está un bombón. Ay, chulería, bombón, gracias, ah, mi amor. Eso es que baile, dice fuerte. Tiene un pasillo, tiene un pasillo, tiene un zapato. Sí. Porque están diciendo en el show que cuando vas a abrir un restaurante de nuevo. Sí, yo tenía tantas cosas aquí. Tuve un bakery, tuve un restaurante también. ¿De comida qué? De todo un poquito. El chef era peruano. Pero sí. Eso es lo que se llama emprendedor. A ver. Una escuela de baile, yo he tenido varios negocios. A ver, eso mismo, y llamo eso a colación. Vinimos al país de los negocios, donde si tú usas un poquito la cabeza, pides un préstamo, whatever, puedes hacer un negocio. Ustedes tienen un negocio. Claro, ¿no? Era fácil. Y la gente se suma a ese negocio. Claro. Sí, perdón, pero no todo el mundo tiene la capacidad de llevar un negocio, ojo. Claro. Eso es un don. Eso también. Pero tú vas aprendiendo con los fracasos. Claro. O tú te crees que para nosotros poder haber hecho lo que hemos hecho, también hemos tropezado y nos ha pasado. Mira esto. Tú lo acabas de decir, coño, pero si tú eres un lámpara y este tipo me tumbó 9.800 pesos, claro. Recuperé 4.500. ¿Ves que eres un lámpara? Pero, vas por 5-3. Pero es como dice él, uno aprende. Porque mira, yo puse una escuela de baile y la puse en el momento que no debía ponerla. Okay. ¿Por qué? Porque estaba en la televisión, estaba trabajando como decíamos ahorita, 7 de la mañana, desde las 7 de la mañana a 11, 12 de la noche. ¿No podías atender el negocio? No pude atender el negocio. Tuve un accidente que por poco me mato. ¿Qué te pasó? Con mi hijo. ¿Qué te pasó? Salí de un programa, de una grabación, salí del programa y tenía nada más que 2 horas libre, nada más. En esas 2 horas yo iba, salía del canal 41, me iba a mi escuela, daba clases de baile, regresaba para el 41 a empezar a las 7 de la noche con Fernando haciendo un comercial de Rino Sky. Y corriendo de un lado para otro, corriendo de un lado para otro. Corriéndolo en el carro, ¿no? Sí, claro. Corriendo, en el carro. Acerca. Voy a doblar para mi escuela y cuando voy a doblar andaba con el niño. El niño venía mirando el televisorcito, un televisor chiquitico. Venía mirando el niño. Y cuando voy a mirar, atrás del van había un carro que se salió detrás del van, yo no lo vi, en el momento que estoy doblando, me dan por la puerta del niño. Imagínate, le dan por el niño, el televisorcito, el disco me salió, me rajó, me partió toda la cara. Los foros me cortaban en ese momento en la radio. Rápido vieron que me chocaron, se lo llamaron a la emisora, en la emisora dijeron, estamos, ¿cómo que está ahí mi choco? Que estamos en la calle. El niño en ese momento, como el golpe fue por el lado de él, en ese momento cuando yo veo que venía el carro, abro los ojos porque no me dio tiempo a nada. Cuando abro los ojos, el niño me ve y cuando me ve la cara, hizo así para mirar. Porque me ve que yo vi algo. Cuando mira, el del susto, se quedó estocado y se le trancó el pecho. Y me dice, ay, Dios. Y yo decía, wow. Pero respira, habla, dime algo. Y yo decía, pero niño, no juegues con eso. Mi hijo me hacía mucha broma. Y yo decía, pero no juegues con eso, Lai. Ahora no juegues con eso. Decía, mami, no estoy jugando, no puedo respirar. Cuando trató de hablar, fue que se le abrió. Y ahí fue cuando yo dije, esto no es el momento para yo dar clase ahora, no es el momento para poner mi escuela. Mi escuela es cuando ya yo me retire, que ya yo no esté haciendo más nada en la televisión, que ya yo tenga tiempo para atender la escuela, pondré la escuela. Pero si no, no la puedo poner y ahí fue donde me retiré. No es que no la podía continuar, sino es que como no la podía atender, los niños querían dar clase conmigo. No quería que otra maestra le diera clase, querían que la que veían en el televisor le diera la clase. Claro, entonces, claro. No tenía tiempo, tuve que quitar la escuela. Y entonces ahí después fue cuando monté el restaurante, que lo mismo decía, una langosta, un camarón, no sé qué, no sé cuánto. Y salí bailando. Venía la camarera y me decía,
acabó la cerveza, se acabó todo. Mi esposo, percusionista, Danielito, yo lo vi y decía, se acabó la cerveza, se acabó todo. Y entonces decía, bueno, en estos momentos vamos ahora a tocar una baladita, vamos a refrescar un ratito. Cogía, dejaba la tumbadora, se iba a buscar la cerveza, y los músicos, chin, chin. Pues una vida. Es una vida. Y yo de repente, están bien, necesitan algo, quieren algo, desean algo, están bien, pero están bien, necesitan algo, quieren algo. Oye, muchachas, tampoco me pongo loco. Pero creció. En futuro me tuvieron que decir, que estaba en Escándalo TV, Charity me dijo, Mima, ¿tienes algún problema personal? ¿Tienes algo? Porque yo estaba... Era así, ya las ojeras me llegaban. Claro, aquí. Pero. Estaba que no podía más, mi hija. Pero creció. Mamá, claro, sí. Vayas a descansar y tomas una semana de descanso. Mira, yo sé que eres una luchadora y eres una mujer a todas y tú también, Tony, eres tremendo luchador y la gente lo quiere y lo recuerda y los quiere y los admira. Y yo sabía que ustedes venían hoy y me dijeron, sale por la calle y pregúntale a la gente. Mira lo que la gente dice de ustedes. No. Mira para allá. Bueno, caballero, estoy aquí en Machado de Ocel. En la 27 del Norwest, y voy a salir por esta calle para allá y voy a preguntarle a la gente si quieren que Tony vuelva a la televisión. Voy para allá. Mi nombre es Alejandro y aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a Tony. Siempre te seguimos, eres un muy buen actor cubano y lo que deseamos es que comiences otra vez la televisión. Hello, Tony Cortés, le mando muchas cosas buenas y que Dios lo bendiga. Saludos a Tony Cortés. Hace rato que no lo ven en la televisión, ¿verdad? Sí. ¿Y tienen ganas que vuelva a hacer algo? Sí, claro. Oye, ¿te acuerdas de Taimí? La que bailaba en La Cosa Nostra. En La Cosa Nostra. Ah, está hoy en el show. Dile algo para que baile hoy. Ahí estaba en el show los otros días, Antolín, ¿no? Sí, exacto, exacto. Haciendo el puente porque lo lleva 3 años fuera de la televisión. Ajá. Bueno, mándale un saludo a Taimí y a Tony. Ven acá, mándale un saludo a Taimí y a Tony que van a estar en el programa. Taimí y Tony, me encantan, les mando un saludo y que les vaya muy bien. ¿Sí, quieres que Taimí baile hoy en el show? Sí, claro, cómo no. ¿Y no extrañas a Tony Cortés que hace tiempo que no sale? Ah, sí, me gusta mucho Tony Cortés también. Pídele que vuelva, bueno, de nuevo. Tony, vuelve, mijo, que te extrañamos, chico. ¿Cuándo te vas a dejar ver? Taimí, muchos besos, abrazos, un saludo y queremos verte bailar. Dile, para que baile hoy, para que baile hoy. Tenemos hoy 20 bailar, así que esperamos tu show. Tony, ahí nos vemos. Oye, ¿quisieras que Tony volviera para la televisión? Claro, estamos esperando con deseo. Díselo, pídeselo, porque a lo mejor lo hacen. Bueno, aquí estamos pidiéndoselo, que vuelva. Bueno, pues tiene su fanático. Pon, esto no tiene nombre hoy, ¿me oíste? Esto no tiene nombre. Oye, buen provecho. Gracias. Bye. Saludos, Uy, de la Vega, saludos. Bye. Oye, Taimí. Parece que la gente quiere que tú bailes, así que mira, prepárate, porque esto sí tiene nombre, Candela. Oye, Tony, gracias, gracias. Están pidiendo en el chat. Ajá. ¿Dale con el chat? Porque él le da el cheer. Espera, primero que chat, quiero agradecer a todos. Yo no sé tú, claro. Caballero, déjame que lo diga como le dé la gana. No es que no se acentúa, se deja que pase. Deja que pase. Mientras que ustedes se ponen de acuerdo, ¿cómo se dice? Chat, en el chat están pidiendo. Un saludo, espérate. Eso de tu tienda. Espérate, un saludo a toda esa gente. Gracias, saludos. Que nos van a dar tantos saluditos lindos. Beso, beso. Nosotros también los queremos, los extrañamos mucho. También queremos regresar a la televisión, lo que no nos llaman. Pero no importa, los queremos y los amamos muchísimo. Toda la gente que me para siempre por la calle, de veras, también. Qué que bueno. Me paran con mucho cariño, me preguntan por todos siempre. Y así que muchas gracias, no se lo pierdan, síganme en Instagram, Taimí Olivera 2015, porfa. Ahí. Mira, la tienda la tenemos en Conga Store, está en la 5680 de Northwest y la 163 de Miami Garden. Ahí me invito donde están los chinos. Un chino más aquí, lo que. Tú compitiendo con los chinos. Tenemos también. Espérate, no he terminado la publicidad. Déjame aprovechar. Dale. También tenemos aquí un. Aquí no está cachito, aquí no está cachito. Gracias, señor. Hoy tenemos un restaurancito, cafetería ahí, que se llama La Bodeguita MM, Meat Market, que está cruzando la calle en la 57. Ahí mismito, en la misma zona. ¿La 57? En la 57. ¿Y la qué? Déjame ver, porque yo soy malo con la dirección. Es Mima, busca la dirección rápido a tu esposa, corre. No envíes a alguien, era rápido. Bueno. Hablando de eso, tú
Y tenemos también, espérate, no he terminado. Ah, perdón. No he terminado, déjame terminar. Y también tenemos Stephanie Santos Jewelry. Yo sé que tú tienes tu joyería, pero también nos dedicamos al tema de... Por eso tienes eso tan perro, tan bonito. Sí, algunas cositas. Qué lindo, caballero, miren que son de cosas tan finas. Ay, ¿a dónde? Ahí. Ay, mis uñas no. Este hombre no hace falta bombear la televisión, tiene una bonaca. Espectacular. Entonces, estamos luchando. Vayan para allá, para coger sus precios. Yo luchando. Están luchando con herramientas. Tienes herramientas para luchar. Ahí. Kai, cuéntame tú que... También tiene. Entonces, pasan por la joyería, se compran una prendita, vayan por el restaurante, comen, compran la rosera, hacen todas esas compritas y después, si quieren divertirse, pasarla bien. ¡Y el café! ¡Tengo café! ¡Conga café! Oye, tienes que traer un café. Ahí te voy a dejar, lo tengo ahí. Ah, bueno, déjalo ya, amiguito, porque hace falta. Después, cuando te tomes la conga de café, de allá. Pues entonces tú vuelves a seguir y te incorporas con esa energía que te da el café para tu party, para tu fiesta, para que te olvides de los biles, de los problemas de jefe, de la suegra, el marido, de quien sea. Y entonces nos llama y hacemos una hora loca, una fiestecita, te vas a divertir cantidad, la vas a pasar bien. Inolvidable, los 15, boda, despedida de soltera, fiestas corporativas, vamos a la funeraria, lloramos, reímos, no importa. El problema es estar con nosotros, haciendo una. Por ahí te van a poner el telefonito mío. Ya, por ahí de dos maneras, si no aparece, 786, apunta rápido. 786-861-23. 786-861-23. Para todo tipo de fiestas. Además, si quieres tener un cuerpo saludable, no bonito, saludable, para que tengas buena salud, me llamas también, que soy personal trainer. Si quieres bailar, no importa la edad. Ya todo el mundo la contrató ahí, yo me quedé con el café. No, si eres joven, si eres viejo, quieres aprender a bailar, también llámanos. Que aquí estamos nosotros, mire, el cuerpo de baile y todo por aquí, que están reunidos. ¡Digan hola, cuerpo de baile! ¡Eso! Una de mis arqueras, como ya ahorita al principio les dije, Génesis de Venezuela, y aquí Ayudelmis de Cuba, bailarina principal de Tropicana. Porque lo que hay es calidad en esta compañía. Tony, que tengo la rumba tu café. Tengo la rumba tu café. ¿Qué? Aprovecha ahora que Cachito, que Cachita, el café Cachita, se le fue a Carlucho. Y tírate y anúnciate con Carlucho. Bueno, ¿tú no quieres anunciarte el café conga? Te estoy dando la luz, Cachita, se le fue a Carlucho. Pero ¿por qué no me puedo anunciar aquí con usted? ¿Para el enemigo? ¡Ciro! ¡Para el enemigo! Tony, es que es muy simpático. Cuando yo llegué aquí, eran como las 7 de la noche. No había café. No te lo puedo creer. ¿Verdad? Te lo juro, tú de repente hice llamar a su hijo y que el hijo viniera hasta aquí a traerme un par de. No, pero mira, ya para dentro de 20 días lo van a poder comprar en Winn-Dixie. ¿Cómo es? Para que la gente se lo aprenda. En Winn-Dixie, Conga Café. ¿Cómo se llama? ¿Conga Café? ¿Conga Café? Es que yo el de la coronita. El de la coronita. Conga Café, a mí se me olvida. Mira, ¿y ustedes qué creen del tema coyuntural? Ay, Dios mío. Está en boa. Esto es más de lo mismo. Okay. Esto, lamentablemente, es penoso que nuestro pueblo esté pasando por las circunstancias. Una vez más, como la que está viviendo. La situación de Cuba es un problema que nosotros tenemos que resolver, sobre todo la gente que vive en Cuba, porque nosotros al salir, por mucho que nosotros le pongamos interés, hagamos cosas, denunciemos, recalquemos cómo está viviendo el pueblo de Cuba, los cubanos que tienen el derecho a cambiarlo son los cubanos que viven en la isla. Nosotros podemos influir muchísimo y estar listos y preparados para que cuando haga un cambio, poder montar negocios, ayudar, de alguna forma tratar de colaborar. Pero los que están ahí son los que tienen que hacer las cosas. Me da mucha pena por mí mismo, porque en el momento en que yo pude haberme quedado en Cuba, opté por irme de Cuba. Eso también me da cierto nivel de complejo. Porque bueno, a lo mejor mi vida hubiera sido distinta, me hubieran faltado muchísimas cosas, pero a lo mejor estuviera luchando o estuviera preso. No lo hice, me fui. Opté como muchísimos de nosotros optamos en tratar de buscar un crecimiento personal, familiar. Yo siempre se lo digo a mis hijos, le digo, yo vine a Estados Unidos por ustedes. Porque a mí me da muchísimo gusto que mi hija se haya graduado de FIU,
en Business Administration. Mi hijo está estudiando dirección y actuación. Más que todo, actué como hombre de familia y pensé en mis hijos. No dejo de pensar en los cubanos y no dejo de pensar en la isla nuestra, pero me da dolor, mucho dolor. Y muchas veces me siento con las manos atadas, a pesar de que seguimos haciendo denuncias, seguimos señalando las cosas. Es muy complicado. Nos ha tocado bailar con la más fea, a nosotros los cubanos. No, en cualquier lugar del mundo hay cubanos emprendedores, triunfadores, exitosos, porque eso también es parte de nuestra idiosincrasia. Llegar y sembrar una semilla y recoger frutos. ¿Por qué no podemos hacer eso ahí? Por el gobierno. Todo el mundo lo sabe. Yo respeto las posiciones de muchos compañeros míos actores, amigos actores, que viven allá y se expresan de determinada forma. Yo los respeto. Yo respeto a todo el mundo. Tengo mis criterios con relación a lo que se dice y cómo lo hacen. No soy de los que acostumbra a atacar o señalar efervescentemente en contra de alguien, porque yo pienso que esa persona también tiene derecho a rectificar. Y como hemos hablado de democracia, cuando tú conversas y tienes puntos de vista diferentes, hay que respetarlo. Claro. Hay que respetarlo. Yo no comparto con esos puntos de vista, pero los respeto. No lo voy a incinerar. Ahora, si tengo que decirle descarado en un círculo como lo he hecho, le he dicho, deja el descaro ya. Vamos a estar aquí. Y no... ¡Vamos en la Gola Pan! Vamos a estar aquí en la Gola Pan. ¿Me entiendes? Pero, coyunturalmente, yo creo que la cosa está muy jodida. Muy jodida. ¿Y tú, tal? Con todo lo que ha dicho Tony, suficiente. De veras que sí, me da tanta tristeza ver todo lo que pasan diariamente para sobrevivir esas personas y que ahora venga otro. No, es que tiene que acabar ya. ¿Entiendes? Eso, vaya, no lo consigo. No entiendo cómo tienen tanta fuerza para aguantar realmente, de veras. Pero es lo que dice Tony, tienen que luchar ellos porque... Aprovecho para decirle a la gente que está conectada, no se lancen a hacer recorridos por selvas y cruzar fronteras. La cosa está muy mala, muy difícil. Por favor. No hay garantías. No existe ninguna garantía. Pueden perder la vida, pueden perder todas las pocas cosas que puedan traer de dinero. Las pueden perder y verse varados en un lugar del mundo que no conoces, sí, que no tienes amigos, y van a gastar dinero y va a perjudicar su propia vida. Porque ahí están los documentales. Hay gente que te llama y te dice, ¿y qué posibilidades hay? Es casi nula la posibilidad que hay. Sí, en este momento no es el momento que nadie se lance en una aventura loca, dejándote llevar por personas que no conoces, que son coyotes en su gran mayoría, que lo que están es buscando dinero. Y no pueden perder el dinero y pueden perder la vida. No lo hagan. Ojo, y pudiera parecer que como ya estamos del lado de acá, es muy fácil decirlo del lado de acá. Pero cuando la cobertura ha estado, cuando la coyuntura ha sido favorable a olas migratorias, se ha dicho y se sabe. Oye, vayan, que ahora, es una puerta abierta. Este es el momento. Pero ahora no lo es. No lo es. Ahora no lo es. Y qué triste, porque la gente se está comiendo en Cuba y ahora lo que sea. Bueno, de hecho yo estaba viendo que salió en internet que un científico cubano había dicho que el caracol africano, si lo cocinas bien en la olla de presión, se puede comer. Ay, Dios mío. Que lo Dios mío. Y tantas enfermedades que... Bueno, hay un video, un señor que se lo comió. Hay un video en Facebook de un señor que se lo come. O sea, al ceviche. No, lo fríe. Lo fríe y se lo come. Se ve, además se ve el caracol porque lo rompe, ¡cac! Y lo pica, le saca la tripa. Al principio tenían miedo por la claria, ya la claria la hacen jamón, hacen pizza de claria, ya eso es muy normal. Ahora, ya, hasta ya cuando, ahora, hasta ahora cogen eso. Y ahorita que ahorita dan un caracol por núcleo. ¿Cuándo tiene que sufrir el pueblo? Como hicieron en los 90 con los pollitos, te dan un caracol por núcleo. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo. Un caracol africano tiene más proteína que una judía. Yo recuerdo. Pone huevo 6 veces al año. Y cada vez que pone son entre 300 y 500 huevos. Imagínate y la puede ventaja. Durar
las ventajas alimenticias del caracol africano. Dios mío. Sí, yo lo leí el otro día. Yo recuerdo un humorista cubano. Esto es surrealismo total. Dalí y Bretón se quedaron chiquiticos con las historias de nosotros los cubanos. De verdad, de verdad. Esa gente no sabían que nosotros íbamos a venir atrás y íbamos a superar todo el surrealismo. ¿Ha habido por haber? El perro andaluz con el ojo cortado, no es nada. Tony, quería decir, hay un humorista en Cuba que hablaba sobre los pollitos, porque te daban tu pollito para que tú lo criaras, pero ese pollito que tú habías criado con otro esfuerzo, oh, se convertía como un perro, ¿sabes? Y el pollito era parte de la familia. O sea, lo que la gente hacía era intercambiar un pollo. Oye, te voy a mi pollo porque yo no tengo corazón para comérmelo. ¡Dame el tuyo! Y la gente se intercambiaba su pollo, ¿eh? ¿Cómo tú le matas un pollo a un niño? O sea, un pollo que ha crecido con tu hijo. ¿Cómo tú se lo matas y se lo sirves a la mesa? Por lo menos el pollo es vecino, que ese no se crió en tu casa. Estamos muy locos, mira, hace poco yo hice, mira, pero mira el nivel de locura. Hace poco yo hice una denuncia del tema de la corrupción en la ciudad de Miami, que estamos bien, bien metidos en ese asunto. Y me empiezan a escribir, ¡habla de Cuba! ¡Habla de Cuba! Estoy hablando de un tema muy específico, que es la corrupción de Miami. No cabe Cuba, claro. Porque voy a... ¡No cabe Cuba! Oye, cuando yo he hablado de Cuba, he dicho las cosas por su nombre. Y he señalado y he puesto punto y he abierto paréntesis y he cerrado paréntesis. Esto es un tema de la corrupción. Entonces me caen dos o tres de los infiltrados que hay aquí. Ya sé por qué no quieres hablar de Cuba, tu pasado. ¿Pasado? Mi pasado como el que tuvo cualquier cubano. Donde nosotros luchábamos para cualquier cosa. Y muchas veces en la misma televisión te ponían a decir cosas que a ti te podía gustar o no, pero tenías que decirlas, porque tú estabas trabajando ahí. Además, nosotros vamos evolucionando, no involucionando. Ya tú tienes una perspectiva, porque vives en Miami, piensas diferente, te vas creciendo. ¿Me entiendes? No solamente se te cae el pelo, sino también creces como persona. Entonces tú tienes una opinión diferente. Cuando nosotros vivíamos en Cuba, pensábamos de una manera. Nos costaba mucho trabajo poder viajar. Por eso hice la orquesta, para poder viajar. Inventando como siempre. ¡Un Tony, ¿verdad que tocabas en Cuba? Yo tocaba muy bien las maracas. De hecho, tengo una anécdota en Chile con tu hermana. Ay, la hermana de ella es la que me va a cuidar a mí, porque yo estaba recién operado de un accidente personal que tuve. Dilo, Tony, dilo. ¿Para qué vamos a caer en estos detalles? Dilo, Tony, dilo, Tony, dilo, Tony, dilo. Dale, 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 dilo, Tony. Ocho, compadre. ¿Por eso te quedó trabajo? Es un coche catológico. No, voy a hacer el cuento. ¿Dónde se quedó trabajo? Voy a hacer el cuento. ¿Dónde se quedó trabajo? Esto es rating. A ver, dale. Voy a Tropicana. En aquel momento yo le estaba dando duro al alcohol. ¿Alcohol? Sí, yo le daba en la costura al alcohol. Tomaba mucho. Y voy con Luis Alberto García, Luisito. Luisito iba con alguien, yo iba con alguien. Sí. Y ahí estábamos sentados en la mesa. Y yo me acuerdo que me tomo un roncoli. Pa, 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 pa. Porque tenía, yo conducía Tropicana el 60 aniversario de la televisión. Y era ese hecho, ¿no? Y estábamos todos los artistas y la gente se saluda, ay, todo bien, qué sé yo. Y me meto un viandazo, tenía un smoking que me habían prestado. Sí, porque no había para comprar nada de eso. Ponte este smoking. Y el smoking me quedaba bien, ¿eh? Y entonces yo salgo y como que se me va un vientecillo. Una flatulencia. Y digo, ¿no te avisó? No, yo digo, ay, aquí hay una intriga. Problema de punta. Eso a mí me pasa cada rato. Y voy al baño. Y Luis Alberto, que siempre es un prestado, ¿a dónde tú vas? ¿Hay jevita por ahí? No, vamos, vamos. Dale, bien. Y entonces Luis Alberto está afuera y yo estoy adentro. Y entonces cuando me bajo los pantalones, pensando que era un error, tengo sangre. Ok. ¡Va! Se me dice, caí con la menstruación. No. No tengo.
actuando. No. Hay algo que no sabía. Oye, qué bien lo hace. Él es un buen actor. Y entonces resulta que había tenido este accidente, que se me había reventado la... La cuestión esa. Y entonces salgo así con las manos manchadas de sangre. Porque me manché las manos y me pongo nervioso. Le digo, Luis Alberto, mira esto. Y Luis Alberto, cuando ve la sangre, hace ¡ah! Y se cae. ¿Es hemofobia? Porque no puede ver sangre. No puede ver sangre. Luis Alberto García no puede ver sangre. A lo mejor ya cambió, ya sabes todo, ¿no? Pero en aquella época se cae Luis Alberto. Y digo, coño, ¿con lo que es esto? Y entra un consorte al baño. Y dice, ¡lo han matado! Y entonces Luis Alberto a la lanza y yo con las manos montadas de sangre y dice, ¡ay, Dios mío! Ustedes los artistas están del carajo. Era una situación de película. De película. Terminé un mes ingresado, donde obviamente me operaron, me puse bien mal. Me acuerdo que tu mamá... Debido al alcohol. Tu mamá tenía el programa... De la televisión, y ella da el reporte en televisión, Tony Cortés está ingresado, no sé qué, no sé cuándo, y fue todo el mundo para allá, para el hospital, gracias a tu mamá. La gente quería ver televisión. De las cosas lindas que ha hecho tu mamá, que son muchas. También Camilo Egaña lo dijo por la radio, Tony Cortés está ingresado. Pero ¿por qué te pasó eso? Por la bebida, del exceso de bebida. El exceso de bebida, ahí fue cuando el médico por primera vez me dijo, tú tienes... no me acuerdo qué edad tenía yo, como 20 y tantos años. ¡Ay, Tony! Te has tomado todo lo que te tenías que tomar en tu vida y un poco más. Me acuerdo que el difunto René de la Cruz habló conmigo. Difunto, el padre. Sí. René de la Cruz, padre, habló conmigo y me metió una muela súper linda con relación al alcohol. Mucha gente... Y yo me paré porque me asusté. De verdad me asusté. Claro, eso no puede ser. Pero venía un viaje con Kiki Corona y no podía perder el Faster. Y me voy medio matungo, recién operado, con mil problemas. Y tu hermana era la que me atendía allá. Tu hermanita. Yo la aprecio mucho y la quiero muchísimo. ¿Enfermera? No, mi hermana bailaba. ¿Bailaba en el show? ¿Pero tiene el alma de enfermera? No, es que todo el mundo sabía que yo estaba recién operado. Y entonces la hermana de él era la que iba y me buscaba la comida. Sí, pero también por la relación que tiene Tony conmigo, ¿sabes? Ah, no, sí. Que tenía una relación él. No, no, para nada. Para nada. No, la, me... Me, ¿qué? No. ¿Te está trabando? No, no, no. Vamos a una entrevista, porque éramos el primer grupo así que llegaba después que se cayó Pinochet y toda esa historia. Y vamos a una entrevista con Cecilia Bolocco, una conductora muy importante chilena, muy famosa. Y estamos todos sentaditos ahí en la entrevista, que se dio ese cuando. Y Kiki me dice, tienes que hablar tú, porque tú eres el que mejor habla. Tú sabes, la gente se... Y yo empiezo a meter la muela, que se dio, y me dice Cecilia Bolocco en vivo. Me dice, ¿y qué instrumento usted toca? Y yo digo, las maracas. ¡Corte! ¿Ven qué dice? ¡Corte comercial! Y se forma tremendo lío y sale la gente. No, no puede decir eso. Pero, porque las maracas en Chile, el chileno que esté viendo el programa, sabe que son las putas de las esquinas. Y entonces... esto que va a la puta la esquina. Y entonces digo, bueno, ¿y cómo se llama esto? Que instrumento de percusión. Ok, regresamos del corte comercial y no quiero que me escuchen. Él toca el instrumento de percusión. Bueno, ¿y a qué hora va a ser el concierto? Y le digo yo, como a las 11 y pico. ¡Corte! ¡Todo el mundo se corte! ¡No, y viene! ¡No puedes decir eso! Pero si he dicho que a las 11 y pico. ¡No! Pico es como le llaman los chilenos al miembro masculino. Pero vulgarmente. ¡Madre santa! Y entonces... Empecé a darle por señas como nosotros. Y entonces ya estábamos embarcados. Ya cuando regresamos del corte, dicen, bueno, ellos están trabajando en tal lugar y se fueron. Ya. Duramos. Termina, no, aquí te voy a. Duramos 3 días más. Nos botaron de Chile para acá. El concierto estaba muy bueno.
Pero que, no, cada vez que hablan dicen malas palabras. Nos sacaron de Chile y yo regresé a Chile después. Ah, mira. Sí. ¿Tocando maraca? No, jineteando. Jineteando. Tocando maraca. Tocando maraca. Bueno, a raíz de todo este proceso cultural, que cada cual le llama a su manera, pues en Cuba, además de los memes que hay en las redes sociales, en Cuba, específicamente Santiago de Cuba, un reggaetonero, le ha hecho una canción, incluso un baile, que ahorita vamos a estar hablando contigo. A ver. Vamos a verlo, Ian. Vamos a verlo. A ver. ¿Cómo se llama este señor? La crema. La crema. La crema. Esta es la crema innata de Santiago. Ah, ¿quién no fue el que hizo la canción de la avestruz? El baile se llama con Alberto. Alberto. Bueno, tíralo. Eres bailarín, eres comediante. Eres un loco, no mete cuerpo. Es un compositor, ya, un vive bien. Ahí está. Pero si mi gente, la crema, esto es un problema de coyuntura lo que tengo, señor. Me duele la coyuntura. Ah. Pasa la noche mal, que no me levanto, pero bueno, yo quise sacarle un tema a ese problemita que tengo yo, que me tiene mal en todos los huesos. Ah, tenía alta noche la temperatura, abrí los ojos y me dolía la cintura. Es que yo tengo ese dolorcito que me da cada ratico y de momento no se cura. ¿Acaso pienso que será alguna fisura? Ese problema lo he heredado de la pura. Estoy a base de sopita y de verdura, a ver si se me quita ese dolor de coyuntura. Ese dolor me dio por la misma tortura, y ahora me duele la coyuntura por comerme la guayaba verde y no madura. Y ahora me duele la coyuntura, hasta para subir la guagua a mí me duele la cintura. Y ahora me duele la coyuntura, mira que ya no hay petróleo, el taxi vale un culto de fula. Y ahora me duele la coyuntura, ese dolor me dio por la misma tortura. Ahora me duele la coyuntura, comerme la guayaba verde y no madura. Y ahora me duele la coyuntura, hasta para subir la guagua a mí me duele la cintura. Y ahora me duele la coyuntura, mira que ya no hay petróleo, el taxi vale un bulto de fuga. Y ahora me duele. Con otro peluquero. Con otro peluquero. Ya, mira tú.
Ay, cojero, qué risa ese baile de la coyuntura. ¿Pero ya qué? ¿Hacemos una improvisación o qué? De la coyuntura. El dedo de la cinturita. Ah, ¿quieren verte a bailar? Bailar, sí. Yo voy a buscar el café. Dale, vete. Dale. Dame, yo tengo un paso. Se me apagó el aquí. Teléfono. Ajá. De verdad, ahora mismo estoy un poco perdida con el chat. Pero todos, cuando se me apagó el teléfono, decían eso. Que está allí bailar. Queremos verla bailar. ¿Quién es? ¿Qué hace? Tira música, tira música, tira música. Vamos a bailar, vamos a bailar. Venga para acá, chicos, vamos a bailar. Tira algo, Jan. No te oigo. Tira la coyuntura. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? En la coyuntura. Ay, ahora me duele la coyuntura. No me digas, chica. Sí, voy corriendo para allá. Mándale besos. Sí, sí. Y que se mejore. Y el programa tuyo está saliendo en Los Ángeles. Sí. El que hicimos tú y yo. ¿Verdad? Sí. Qué bueno. Mira. Bueno, ya besitos, caballeros. Bueno. De verdad que me tengo que ir. Mejores cosas. Me tengo que ir corriendo. Coño, sí, con las mejores cosas, mi socio. Bueno, vale, vale. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes algo? Mami está malísima, está malísima. Se la llevaron para el hospital. Mami tiene muchos problemas respiratorios. Hasta que no puede respirar ahora. Y tenemos que ir para el hospital corriendo. Ahora mismo. Cuando bueno, maneja tranquila, maneja tranquila. Voy con cuidado. Dale. Sal por aquí, sal por aquí. Ah, no, tus cosas están en cualquier acá. Cosa, manda mensaje para uno saber que ya. Sí. Está en el 4, yo creo, ¿no? Está en el 4. ¿En cuánto voy a dar? No sé en qué 4, pero está. Espérate, yo te voy a llegar en este de aquí. Bueno, esperamos que la mamá se ponga bien lo antes posible. Mira, sí, este sí, es el cafecito. Esas son las cosas que pasan, que estamos en vivo y se demuestra que estamos en vivo. Ya saben, ya les sobraste. Sí, caballero. Ay, los quiero. No, beso. Maneja con cuidado. Maneja tranquila. Por favor de Dios. Por favor de Dios. Cuidado por ahí. Bye. Bueno, déjame ver cómo recupero. Mira, la historia está aquí. Ok. Si quieres, puedes leerla. Sí, de madre. Ok. Conca Café es ritmo, nostalgia y sabor. Tony Cortés comparte sus raíces y tradiciones con Conca Café para saborear la famosa coladita fuerte y aromática. Al estilo de Doña Inés, la que fuma tabaco y toma café. Ah. Y tú sabes que mi mamá se llamaba Inés. Es un doble homenaje. Tony, okay, qué bien. Tony, yo tomo café. Con una foto ahora te voy de Tony, aquí atrás. Qué bien. ¿Tú no sabes cómo están decomisando los cafecitos esos? Sí. Se reprenden, se reprenden. ¿Viste cómo es luchadora? Tony, yo tomo café. Tony, me dice producción, sí. ¿Qué le dirías? Tiene una pregunta para ti, Jan. Ajá. ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías a ese niño que vas a ver en pantalla ahora? ¡Ay, qué chulería! ¿Qué le dirías a la distancia a ese niño? Me la tiraste dura. ¡No, qué linda! Me la tiraste dura. Chico, que no haya sido tan vehemente, tan apasionado en muchas cosas. Sobre todo a la hora de meter la pata, que también la he metido. Con pasión. Con demasiada pasión. Que hubiera hecho muchas cosas a las que estoy haciendo ahora igual. Y sobre todo más tolerante. Okay. A veces me ha faltado la tolerancia, me ha faltado la tranquilidad. Y estoy trabajando en eso, perdonando a la gente. Okay. Porque a veces tú también... ¿Estás trabajando el perdón? En el perdón, sí. Okay. Estoy trabajando. Eso es sanador. Es sanador. Claro, catarsis, como tú me dijiste, sí, ahorita. Catarsis. Le diría eso, ser más tolerante. Ok, qué bien. Tai, ¿qué le dirías a esta jovencita que vemos acá? ¿Qué consejo le das? A ella, que no confíe tanto. Tremenda barrigona. Ay, qué barriga más bonita. ¿Qué edad tenías ahí, Tai? 20 años. Mira para allá. Wow. Oh my God. Tremendo barrigón. Ay, mira ahora. Así es, ¡epa! Y que yo no puedo hacer eso. ¿Qué consejo le daría? Yo no puedo hacer eso. Consejo me daría de que no confíe tanto. Soy muy confiada, confío mucho. No me arrepiento de lo que he hecho y lo volvería a hacer todo otra vez, igualito. Pero que no confíe mucho, soy muy confiada. Creo en todo el mundo. Pero bueno, no importa. De eso se vive, de ser tan ingenua para poder confiar en la gente y
así siempre he sido, pero bueno, yo sé. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos. Seguir para adelante y sobre todo darle gracias a Dios, adiós, por la familia que tengo y por las amistades que tengo. Darle gracias a Dios todos los días y de todo lo que tengo. ¿Viste como todo buen resucitó? Sí, señor. Yo era así, chiquitico, gordito. Y ahora he regresado a mi juventud. ¿Quieres que te diga la verdad? Eso mismo dijo Jean Michel cuando te vio en la foto. Igualito. A ver, acércate. Igualito. La misma carita gordita. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo todo! Es que, y mi hermana Marisol, oye, te están retando las redes sociales. Sí. Más cintura. No. Te están retando en las redes sociales. No. Hay una cubanita que te está retando. ¡Ay, qué bueno! ¡Así me gusta! Te retan desde el Southwest. Dale, dale. Miami. A ver, vete. Dispara. Sácala. Todavía calienta motores. Aguántale. Pero vende las nalgonas. Si vas a vender, vende. Es que las cubanas somos así. No, pero vende tú ahora. Mami, estás preciosa, estás espectacular. Pero tírate. ¿Para dónde? Con la guagua andando. Saca. Como dicen, dame música, dame música. ¡Soy un hombre adulto! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Al poder! Esas mujeres que están en la casa, no. Sí. Levántense, váyanse para gimnasio. Pónganse bonito porque acuérdense que lo que los hombres no encuentran en la casa, lo van a buscar a la casa. Además, yo estoy a favor del plástico. Así que, claro, muy bien. Oye, el chat lo ha aportado. Ha revuelto este chat aquí. Mira cómo está la gente. Dice Chicho, wow, la mejor. Ay, Chicho. A Chacho, lo que más le gusta es Chicha. ¿Qué chicha? Dice Lady D, se soltó Daini. Ay, oye, vamos a hacer una improvisación, vamos a hacer una escena donde ustedes van a improvisar. Al sofá, Maca. ¿Quién? ¿Yo? Sí, los dos, al sofá, una improvisación. ¿Voy? ¿Yo? Claro, los dos al sofá. Hace mucho que déjenme rescatar mi vida. Ustedes son actores los dos, vamos a hacer una pequeña improvisación. No sé. Ah, sí, pero ahora te digo. Mami, voy a improvisar algo, no te asustes ni nada de eso, ¿viste? No, esto no está cuadrado, esto es una improvisación, ¿eh? Ok. Ya tú sabes, dale. Vamos a poner el nombre de sus actores. Ok, este sofá, vamos ahí. Aquí me siento, ¿no? Este sofá es como si fuera un sofá cama. Ajá. Y es de un motel de Okeechobee. Y está esta pareja que se acaba de conocer y se fueron directo al motel. Ambos son españoles. O sea, que hablan con la Z. Hostia. ¿Una pruebita? ¿La Z? Sí, aquí estoy. Hostia, vale. De la península, no de Canarias. Dale. Ok, pero él ha tenido un problema coyuntural. Ajá. Has tenido un problema coyuntural que no se... Que no funciona. Pero coño, ¿por qué? ¡Te ha tocado! Para que haya improvisación tiene que haber conflicto. Pero ¿por qué no me ponen otro? Yo que iba a decir... No, es española. Vamos a ver cómo manejan esta situación. Escuchen, los dos se acaban de conocer y fueron directo al motel. Ha habido un problema coyuntural que no funcionó. Estoy caliente, lo dijo ella. Tony se está poniendo caliente. Bueno, hay calor. ¿Cómo lo manejan? ¡Acción! Hostia, tía. Me voy a decir algo. Esto nunca me había sucedido. Sabes que he tenido mucho trabajo últimamente, ¿no? Y es que no traje las pastillitas.
no os preocupéis, tío. No os preocupéis. No. Cosas pueden pasar. Y si no me preocupéis, me la maméis. Tratéis, pero no se le paréis. Hostia, tío. Y yo que casi estaba corriéndome, estaba casi a punto, tío, pero... A ver. Ay. Yo soy un tipo adulto. Ah. Estas cosas suceden. Suceden. Pero siempre tengo un haz debajo de la manga. Joder, tío, pero lo estoy sintiendo. Espérate. Joder, tío, pero... ¿Te gusta lo dulce? ¿Lo dulce? ¿Sí? Sí, un poquito. ¿Eh? Un poquito dulce. Entonces esta te va a gustar más, Me va a gustar. Mira. Mira qué rico huele. Mira. Ay, pero Pancho. Pensé que me ibas a decir esa cosa. No es un chorizo, pero resuelve. Me estaba emocionando, tío. Me estaba emocionando. Me la creía ya. Espérate, nené. Ya yo esto lo he probado también. Joder, tío, no me digas que tú has Pero probado. Si somos de España. ¿Tú has en probado? España todo el mundo tiene una mente amplia. La mente, tío, pero... Y las nalgas. También la tienen amplia, tío. Sí. Tendré que mudarme para España. Para ver si se me abren un poco esas entrañas. Hablando de nalgas. ¿Ah? ¿Probamos? A lo mejor va ahí el pajarillo. Hola. Como Camilo Sesto. Bueno, levanta el vuelo. Ponte mirando para allá. Joder, tío. Si dijiste prueba. ¡Aplauso para Timing! No, pero tuvo el acento, me lo perdonan. La S, la Z, la Z. Es que normalmente yo tengo que prepararme mucho más con cada personaje, ¿no? Parece que está trabajando el pidio bandeja. No. Bueno, es que inmediatamente me acordé del pidio para poder hacer esto, ¿no? La hostia. Hostia, tío. Esto es algo que estamos haciendo acá para al final quemar. Ajá. Escriban ahí lo que más odian. Lo que más odio. Ah, pero eso es muy fácil. Ay, tener los zapatos apretados. Eso va a un buzón. Eso va al buzón. Que está afuera. Ajá. Y al final... Tener los zapatos apretados. Ajá. Y al final de mes lo vamos a quemar. Ahí estamos quemando todo el odio, las malas energías. Ajá. Ay, Dios mío, qué bueno. ¿No quieres que meta cachito aquí, no? Yo no odio. Yo no odio a nadie. Bueno, sí, odio a estos cabrones que nos han jodido la vida en Cuba. Canel va para allá, Canel, sin coyuntural ni nada, Canel va directo para allá, para la candela, para que sepa. Entonces, no, gente de zona no, ya. Porque esta gente no tiene nada que ver, ¿verdad? Lo que tú quieras. No. Dice Taimí, tener zapatos apretados y no tener pestañas. Eso para mí es fatal. Voy a bajar de peso, voy a quemar la gordura. Ok. Gordura, para que no me confundan con nadie que está saliendo ahora. Aquí está. Escoge un color. Aquí está lo de Tony. Raúl Castro, Canel y la gordura. Ahí nada más. Voy al buzón. Escoge uno, cuidado con la boca. No se vayan, que ahorita se van a la máquina de 10 pavos. Cuidado, no le dejes ese tratamiento. Coño, pero de verdad que tú te pones... Igual te gusta. Tú te pones letal. Al buzón. No, yo me voy. La persona que se gane la máquina de VX Power, que no viva en Miami, en un ratico ya se va. La persona que se gane la máquina, que no vive en Miami, debe pagar el envío de la máquina al estado en el que se encuentra. ¿Quién me llama? Espérate. ¿Y el que esté en estado de embarazo? Yo tengo que pagar la máquina. Ay, mira, me están llamando un número privado. Seguro que tiene el número ahorita. Es el envío el que hay que pagar, por supuesto. Ay, si no vive, si no vive en Miami. Contesta. Bueno, ya tienen... Vamos a ver quién. Ya tienen plumones, los chicos. Es un número ¿Quién privado? Me llama? Ay, mira, que me viste en el programa. Sí. Que tienes un cuerpo igualito que el de Tony, coño viejo. Tío, pero ¿por qué te pones así? Después te explico cómo ponerte así. Déjame decirte que yo desnudo me veo mucho mejor. No. Bueno, hablando del cuerpo, queremos darle gracias a nuestro patrocinador My Cosmetic Surgery. La clínica número uno de toda la nación, más de 20 años. Nos avalan y nuestros clientes regresan una y otra vez a hacerse nuevos procedimientos.
También tenemos un servicio de evaluación a distancia que hace posible que un paciente de cualquier latitud pueda obtener un estimado de procedimiento que necesita para mejorar su apariencia y el costo que este supone. Es un servicio totalmente gratuito y se realiza mediante fotos que el paciente enviará en estricta confidencialidad al especialista. Así es que no dudes más y llama al número que aparece en pantalla, My Cosmetic Surgery. ¡Cántalo! ¡Para que se te pegue! 305-264-9636. ¡No hace falta! 305-264-9636. ¡Apúrate y llama! Ahí está, My Cosmetic Surgery. ¡No hace falta! La clínica. ¡No hace falta! Vamos, escojan un lugar de la pared donde ustedes quieran. Oh. Y afirmé. Ya, yo aquí, ahí chiquitito. Hay un pedacito. Yo me voy por aquí. Me voy por aquí. Está ahí, por ahí abajo. Para que no esté azul con azul. Bueno, que azul va a ser más esto en todo. Sí, va a ver todo. Imagínate. Ay, ¿quién me llama? A ver. Un número privado, cabrón. Mira. Ay, que te colgaron, colgaron. Ay, colgaron, iba a decir. Mirando. Ay, Dios. Ay, me comen mosquitos aquí. No sabido. No, madre, es que no quiero dar mucho espacio. ¿Qué música, Tony? Gracias por tanto talento. Son los caballos. Gracias a ti. I love you. Gracias a ti. Mira, ella está poniendo la voz para escribir. Es más linda que yo. Oye, es el teléfono de Taimi otra vez. En serio. Taimi, déjame contestar. Dale, contesta. Yo, déjame escuchar. Aló. ¿Aló? Ven. Están calentando. Ay, ¿qué dice, Cha? Ese cuerpo al lado de belleza, y tus ojos soñadores y tu voz angelical. Déjame, Carlosito, tus ojos no se los han mirado. ¿Qué pusiste, Taimi? Ay, les deseo muchos triunfos, éxitos, bendiciones. Ay, te puse mi nombre. Oye. Ay, Dios mío. Aquí imagínate tú. Oye, hay, la letra mía no salió tan bonita, pero... Ay, no, yo tengo la no, letra. No, es que ahí la pared está un yo poco... Yo sé bailar, no sé escribir. Bueno, acá está... Está ahí. Vamos. Ok, y nos vamos con el video. Espérense. Aquí tenemos un detalle cortesía de Angel Mommy. Este es para Tony, que es una vela personalizada, y para Taimi. ¡Oh, qué lindo! Son velas de café, gracias a Angel Mommy. Gracias, mira esto, qué belleza. ¡Belleza! Mira cómo dice. Gracias. My name is here. Sí, señor. Oh, my goodness. Dice qué bonito. Los pueden seguir en su página de Instagram y hacerle cualquier pedido. Angel Mommy. Sí. Angel Mommy, ay, qué lindo. No, ¿de verdad que es café? Sí. ¿Será con café? Qué rico. Oye, muchas gracias. Y seguro que los vamos a ir. Por acá tenemos, cortesía de Makinoski Pro, un t-shirt para ti. Ábrelo, por favor. A ver, déjame ver. Voy para arriba, y una camiseta para Taimi. Esto es de Makinoski, que también los pueden seguir. Pueden escribirles, llamarlos y hacerle cualquier pedido de uniforme, lo que quieran. Makinoski, un letrero personalizado. Pro. Personalizado, ¿qué dicen mío? Nuestros invitados siempre tienen un detalle. And fumate un puro. ¡Yes! Gracias. I love it. Gracias. Mañana me tiro una foto por la mañana cuando me levante con el purongo. Me la voy a tirar para taquearlo a todos ustedes. Makinoski Pro. Mira esto. Gracias. No camines. Baila. ¡No! ¡Yo! Me encantó esto. Mira, esto no tiene. Makinoski Pro. Esto no tiene nombre. Claro. Ay, me encantó. I love it. Makinoski. I love you. Makinoski. A mí también. Me encantó. De hablando de Makinoski. Esta Makinoski. Esta Makinoski se va a ir. Oyoski. Oyoski. Pa mi Kasoski. Bueno, vamos a Veloski. Ay, mira, tengo que reconocer que la clase. Ay, qué bello.
La clase no se compra ni se aprende, nace. Y ustedes tienen clase. Señor. Felicidades. Gracias. Señora, gracias, mira, de verdad que sí, ese trabajo que están haciendo, tú por aquí, mi Carlita, no te conocía personalmente, te sigo por las redes sociales, gracias. A ti, a tu familia tan bella, a tu gracias. Niña, a tu esposa en Cuba. De verdad que sí, les deseo lo mejor, espero que estén pronto aquí. Amén. Si Dios te lo permite y tú amén. Vas a ver. En el nombre sí, sagrado de Jesús está decretado. Así. Y en el próximo programa, si Dios lo permite, vamos a estar aquí todos. Así mismo. Que sea así y vamos a pensar que sea así. A todos los que están atrás en el cuartico allá atrás, que hay un cuartico mágico que están allá atrás, que es toda la producción. A este Babú que tengo que aquí, que está aquí. El socio que trabajó conmigo, ese trabajó conmigo en la orquesta BM Expreso. Mira. En la orquesta. Te van a meter un bofetón, sepárate ahí, muchacha. Mételo un mareo, mételo un mareo. No, sepárate ahí. La mujer está por ahí. Mira, la mujer también de la gente buenísima está aquí también, está rico también. Gracias. Qué bello. Así que, señores, no se pueden perder este programa. No, siempre. Porque hacen un trabajo excepcional y lo hacen simplemente para ustedes que están en la casa, para que disfruten y tengan eso que se merecen, que es un buen trabajo como el que hacen ellos. Gracias. Vamos para allá afuera, que se va la máquina de Big Power. Comparte. Vámonos. Y yo sin salvarme ni nada. Ay. Como los chevos de 70 con la lavadora. Así que ya saben, si quieres. Hubo prejuicio porque no me abrazaron a mí, pero no importa. Oye, no la abrazaste a él. No la abrazaste. No importa. Primo, ve acá. La cara más bonita que tiene este programa. Hoy estamos en el garaje. La cara más bonita que tiene este programa. Ya tú sabes, si quieres esa belleza, esa escultura y esa música y eso todo para ti. Hoy tú me estás un ojo, tranquila. ¿No? Y le vuelvo que más se quita. No, déjame ponerme eso, ¿verdad? Vengan para acá. Sí, señor. Adelante. Sigue bailando, no para la música, no para la música. ¡Que no pare, que no pare! Se va la máquina de VX. Espérame, que me voy para allá. Eso. Si no vive aquí en Miami, el envío de la máquina de VX Power corre por usted. Así que ya sabe. Para allá, me dice. Dale. Oye, para que se avise. Makinoski. Manda el Puloboski. Que no pare la fiesta. ¡Eso! ¡Y vengo la huya! ¡Thank you! Me encantó. I love it. Se va la máquina. Se va. Se fue. Que se va bien. Pero la semana próxima se van estos areticos. Gracias a VIP Joyería. Areticos de diamante. Gracias por compartir el show de hoy. Sí. Por Facebook, por YouTube. Y sigue con nosotras que la próxima semana se van estos areticos. Ahora sí, que se va VIP Power. ¡Toma! Que no pare la fiesta. Que no pare, que no pare. Que no pare la fiesta. No stop the party. ¡Eso! Oye, se fue la máquina, vamos. ¿Para dónde? Dale, Taimi. Pero que no pare la música. Ay, Dios mío. Vamos. ¿Pero para dónde lo paraste? No, párate, vea. Saga. Mete la mano y saca. Ta. Así otra vez para que vean. Mira, no hay trampa. Ahora se lo van a Chicho, tú vas a ver. No, Chicho no puede ganárselo de nuevo. Abre. Vamos a ver quién salió. ¡Adonis la era! ¡Adonis! Me tienes que aprestar la máquina. Maquinita, porque te la saqué yo. Bueno, la máquina. ¿Qué sacaste? La máquina.
máquina, saqué la máquina, le saqué la máquina. Caballero, muchísimas gracias por compartir, por estar conectado. Gracias, Tony, gracias, Taimi. Gracias a los bailarines. Ya saben, si tu fiesta quieres agradar, pues aquí nos tienes que llamar. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 8:30 p.m. Conéctate con nosotros siempre y síguenos en nuestras páginas. Somos Miami TV en YouTube, en Instagram. En tutú. Y en Facebook. Claro que sí, así que acuérdate de comprar la ropa donde Tony te vas a comer. Y después te vas para la joyería. Ay, cachito. Así es. Ay, cachito. Tony, me tienes que regalar algo. Nah, no, quiero que vaya. En nuestras redes sociales, ¿cómo sigue la mamá de Carmen? Así mismo. Ella nos está llamando todo este amor. Besito para ahí, para su familia. Y ustedes sigan con nosotros conectados. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Claro, miércoles. El martes, 8:30. Nos vemos el martes y miércoles, 8:30 p.m. de la próxima semana. Nos vemos, muchachos. Gracias, porque esto no tiene nombre. My Cosmetic Surgery me cambió la vida, porque después de yo pensar que no iba a recuperar mi cuerpo, aquí lo recuperé. Por eso hoy luzco lo que quiero, luzco los mejores bikinis, luzco mis vestidos, mis shorts, todo. Ajustado al cuerpo, lo mismo ancho y ajustado, pero no tengo pena de ningún tipo. Paseo ante quien sea, playa, piscina, no tengo problema ni pena de nada. My Cosmetic Surgery me cambió la vida por completo. Y te la puede cambiar a ti. Por eso llaman My Cosmetic Surgery. Y cántala para que se te pegue. 305-264-9636.
Cambia esa cara. Estás en My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación y la que tiene montones de opciones para todos los bolsillos. Ven. Si quieres tener el cuerpo de tu vida, llama a My Cosmetic Surgery enseguida. Sí puedes lograr el cuerpo de tus sueños. Puedes acceder a un plan de financiamiento, pagar a plazos o aplicar a una tarjeta de crédito. Que el dinero sea un impedimento para hacer el cambio que tanto deseas. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. La plataforma BX Power Simplate está diseñada para personas de cualquier edad y condición física. BX Power Simplay produce contracciones reflejas en los músculos más rápidos que cualquier otro ejercicio. Di adiós a tus dolencias musculares y articulares. ¿Qué estás esperando? Llama ya al número que aparece en pantalla y ordena tu plataforma vibratoria BX Power Simplay. Arriba, caballero, vamos a pagar esa demanda que está embarazada y necesita ayuda. Esto no tiene nombre. Esto no tiene. Esto no tiene nombre. Action. Esto no tiene. Esto no tiene nombre. Esto no tiene. Tremenda rumba en casa de Maca.